Buenas noches, amados hermanos. Gracias por este tiempo que el Señor nos regala y que ustedes están invirtiendo también. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un, un seminario especial. He tenido el deseo desde ya hace bastante tiempo y habíamos orado y solicité los permisos al pastor Carlos. Y vamos a compartir un material que yo creo que nos va a bendecir a todos los que estamos casados, igualmente a los que están por casarse podría ser parte de un curso prematrimonial. Así es que ahí donde, donde están, yo los voy a invitar a que oremos, hermanos, y que nos pongamos en las manos del Señor para que Dios nos bendiga, para que el Señor nos ilumine. Así es que los invito a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde. Señor, gracias por todas tus bendiciones, tus cuidados, tus misericordias. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y eres bueno en gran manera, Señor. Y Señor, gracias porque hasta este día siempre nos has cuidado y nos has protegido. Y te damos gracias, Señor, no solo por las bendiciones materiales, porque tú eres abundante para con nosotros, sino también por tus bendiciones espirituales, Señor. Gracias por tu sangre con la cual nos has comprado y nos has redimido de la paga del pecado. Señor, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario y que por ese sacrificio nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, Señor. Gracias, Señor, por tomarnos como hijos tuyos y también por invitarnos a crecer espiritualmente para llegar a ser tu esposa, Señor. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Y, Señor, te damos gracias por tu sangre. Gracias por tu nombre. Tu nombre es sobre todo nombre. Tu, tu nombre es una torre fuerte. Así dice tu palabra. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Así es que gracias por ese nombre que nos levanta, el nombre que nos sana, el nombre que nos redime. Y también gracias por tu Santo Espíritu, Señor, porque es tu Santo Espíritu el que nos redarguye, el que nos convence de pecado, el que nos conduce a toda verdad. Y gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque cielos y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y Señor, en esta tarde hemos dispuesto nuestro corazón para estudiar los principios bíblicos acerca del matrimonio, Señor. Gracias, Señor, porque esa fue la primera institución que tú hiciste aquí en la tierra, Señor. Eso está en tu corazón, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, porque estamos casados. Gracias, Señor Jesús, porque tenemos una familia. Gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Ahora, Señor, te pedimos que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, para que podamos comprender, Señor, cuál es el propósito que tú tienes para nosotros con nuestro matrimonio, Señor. Ayúdanos a encontrarnos, Señor, a encontrarte a ti para que podamos caminar juntos y cumplir, Señor Jesús, con tus planes eternos, a cumplir con ese propósito que tú tienes para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Por ahí les envié la presentación. Si alguien no la tiene me puede escribir y yo se la envío. Hago algo. Una cosita más. Vamos aquí. Y listos. Antes de empezar, eh, quiero excusarme porque hubiera sido lindo que en este seminario me hubiera acompañado Flori. Así podíamos compartir eh, los dos acerca del matrimonio. Pero les dije al principio, eh, desafortunadamente la tengo con quebrantos de salud, no es nada grave, gracias al Señor. Mis hijos también, tuvimos la convención y creo que ellos, mis hijos se contagiaron primero y luego tal vez ellos la contagiaron hace como dos días. Gracias a Dios, estamos con medicinas y estamos bien. Pero esa es la razón por la que no me acompaña el día de hoy. En esta tarde, el seminario especial, hermanos, que tenemos es un matrimonio de acuerdo a la voluntad del Señor. Así es que pidámosle al Señor que nos hable a través de su palabra y que nosotros podamos comprender los principios bíblicos. Cada tres meses les ofrecí que íbamos a tener seminarios especiales porque los días martes en esta misma comunidad tenemos los estudios bíblicos. De hecho, este martes pasado empezamos con los eventos finales de la Biblia. Es un tema muy importante por si nos quisieran acompañar. Pero para los próximos meses, hermanos, dentro de tres meses. El seminario que nos corresponde es cómo encontrar el propósito de Dios para mi vida. Sé que muchas veces uno se pregunta, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en esta vida, en esta tierra? Pues con la Biblia, como siempre lo hemos hecho, vamos a ver cómo podemos encontrar el propósito de Dios y vamos a ver ejemplos bíblicos de los personajes, cómo lo encontraron. No hay una fórmula establecida para eso, hermano, pero vamos a ver la manera como vamos a poder encontrar ese propósito y dentro de seis meses Dios mediante vamos a tener otro seminario especial este se llama el poder de la bendición paternal y este está tomado hermano de tres libros preciosísimos desde ya lo tienen en pantalla por si pueden comprarlos el es el autor es Craig Hill es alguien a quien he leído desde hace mucho tiempo y admiro mucho y él lo que nos enseña es que la bendición debe ser una cultura, no es una palabra, no es solo una expresión, te bendigo. No, no. La bendición es una cultura que debemos promover en nuestras casas, en nuestros hogares. Así es que esos serían los próximos seminarios. Lo, lo hago nada más a manera de anuncio. Ya hablando del seminario que nos co compete en esta noche, hermanos, el contenido número uno, vamos a estudiar qué es el matrimonio vamos a estudiar el propósito del matrimonio vamos a ver también los enemigos que tiene un matrimonio porque hay enemigos vamos a estudiar algo esto es importantísimo hermanos maridos presten atención vamos a estudiar a las necesidades básicas de la esposa no les puse muchas para que no se les olvide. Vamos a estudiar únicamente dos, pero son las más importantes. Pero también, amadas hermanas, ustedes también tienen que saber cuáles son las necesidades básicas del esposo. Y si al esposo les vamos a enseñar dos, a las esposas les vamos a enseñar solo dos también, las más importantes. Luego vamos a estudiar este. este esto me impresionó cuando alguien me lo explicó. Me lo explicaron hace mucho tiempo en el extranjero. El que me lo explicó lo anoté en una servilleta hace como unos, no sé, unos 15 años tal vez. Y cuando vine a Guatemala lo vine a buscar y estaba en la Biblia. Qué increíble. ¿Por qué somos diferentes? ¿Y por qué debemos aceptar nuestras diferencias? Y por último, vamos a estudiar que el matrimonio necesita la intervención divina. Hermanos, sin la intervención del Señor Jesucristo... Es difícil que nosotros alcancemos el éxito, por no decirles que no vamos a alcanzar el éxito. Así es que entremos en materia. ¿Qué es el matrimonio? Ese es el, el, el tema número uno ahorita de este seminario, es ¿qué es el matrimonio? Les voy a explicar, porque me gusta tomarlo del hebreo, cuál es el significado de la palabra matrimonio. En hebreo, la palabra es menukha y aquí les anoto siempre eh, el número para que ustedes la puedan buscar en la concordancia de Strong pero quiero que vean que lo primero que el, la palabra matrimonio significa hermanos es reposo la palabra matrimonio significa descanso consolación significa paz desafortunadamente yo sé cuando uno lee eso uno dice ojalá así fuera en mi vida yo sé, hermanos, que no siempre en nuestro matrimonio ha sido reposo o descanso o consolación o paz. Pero quiero que sepa que ese así es como el Señor define el matrimonio, lo define como reposo, como un descanso. El matrimonio, hermanos amados, debería ser como un oasis en el desierto. Así debería ser nuestro matrimonio. Y quiero que sepan que si así no es ahora, puede serlo con la ayuda del Señor, porque vamos a ver al final la intervención divina. Y sí podemos tener un matrimonio donde sea reposo. Sí podemos tener un matrimonio que sea de descanso, que sea de una consolación, que sea de paz. La segunda definición de la palabra matrimonio, hermanos, es pacíficamente. Sé que desafortunadamente no en todos los matrimonios hay paz. A veces hay contiendas, hay muchos pleitos, hay como, como que estuviéramos en guerra. Pero así no es el propósito de Dios para un matrimonio. Si hoy no estamos teniendo la paz que el Señor ofrece es porque hemos permitido que el enemigo avance en nuestros matrimonios, hermanos. Por eso es que no estamos alcanzando la paz que el Señor está ofreciendo. En tercer lugar, la palabra significa morada o habitación. Y eso pues es muy fácil de comprenderlo. Pero ese es el significado de la palabra matrimonio. Entonces vamos a ver nosotros ahora cuál es el propósito. Hermanos, ¿cuál es el propósito de estar casados? Hay varios propósitos. El primero, lo primero que yo quiero que vean con relación a esto, hermanos, es que Dios es quien da el propósito al matrimonio. El propósito no lo da el esposo, no lo da la esposa, no lo da el pastor, no lo da ningún líder religioso. Ustedes que están casados y su servidor que también estoy casado. Tenemos un propósito en el matrimonio y ese propósito lo dio el Señor. Por favor, leamos Génesis 2, 21, 24 y vamos a poder comprender que Dios es el que da ese propósito. El matrimonio no es un invento del hombre. Si es el hombre el que quiere destruir el matrimonio, ustedes saben todas las cosas que están aconteciendo, pero el matrimonio es una institución de parte de Dios. En el versículo 21 dice, entonces Jehová, Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hermanos, ven que en el versículo 21 dice, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Fue Dios el que le buscó una ayuda idónea a Adán. Y no fue Adán el que lo hizo, fue Dios. Entonces, hermanos, ustedes que están casados y yo también, nosotros tenemos un propósito y es un propósito de parte de Dios. Y lo vamos a ver en, en las siguientes diapositivas. Solo quería mostrarles con esto, hermanos, que el matrimonio nació en el corazón de Dios. Por eso es importantísimo que nosotros vivamos nuestro matrimonio de acuerdo a la voluntad de Él. Porque si el matrimonio nació en el corazón del Señor, entonces Dios tiene un propósito. La Biblia dice que Dios no hace nada con despropósito. Entonces, si el Señor nos unió en santo matrimonio, hermanos, es para que alcancemos algo especial. Por eso es que el diablo está atacando el matrimonio, siempre lo ha atacado, pero ahora lo ha atacado con más fuerza, ahora lo ataca de maneras diferentes y para él ha sido más efectivo. Desafortunadamente el porcentaje de los divorcios entre gente cristiana comparado con la gente no cristiana, los porcentajes son casi que iguales, hermano, y no debería ser así, porque tenemos al Señor Jesús de nuestro lado. Pero de nuevo les menciono. Dios es el que le da el propósito al matrimonio. Quiero que noten ahí que dice en el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una cosa muy importante, hermanos. Casi no lo he visto, pero, pero a veces pasa que en los matrimonios se le da la, la importancia o la preeminencia a los papás. Y con todo respeto a los papás debemos honrarlos y debemos seguirlos amando y debemos seguirlos sirviendo, pero los padres deberían de pasar a un segundo plano. En mi caso, mi esposa debería ser más importante que la relación que yo tengo con mis papás y lo mismo debería ser con ella, porque aquí lo estamos viendo en el versículo 24. Es un mandato de parte de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y saben que el propósito del Señor no es solo que seamos una sola carne en el cuerpo, sino también una sola alma y también un solo espíritu, para que entonces tengamos una unidad en nuestro ser trino, cuerpo, alma y espíritu. Uno de los propósitos para que el Señor nos haya permitido casarnos, hermanos, ah, perdón, estoy leí mal, leí mal, perdón. Eh, el propósito, el propósito es, lo había olvidado, el propósito para el matrimonio, hermanos, es solo para esta vida, solo para esta vida es el, el propósito. Por eso debemos comprenderlo. Lo vamos a ver con esta cita bíblica, Mateo 22, 28, 30. Al Señor Jesús le hacen una pregunta un día a los saduceos y le dicen: Mire, un, 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 eh, una mujer estuvo casada con siete hombres, porque era la ley del levirato no porque la mujer eh, fuera mala, sino había una ley. Que si un, un hombre se casa con una mujer y este hombre muere sin hijos, ella se tiene que casar con el hermano que le sigue. Y si este se muere y no le da hijos, se tiene que casar con el que sigue, con el que sigue, con el que sigue, hasta que haya alguien que le levante descendencia al primer hermano. Este era el caso que le mencionan aquí. Entonces le dice: Hay una mujer que tuvo siete esposos. De hecho, aprovecho para decirle que la mujer de junto al pozo era una mujer así. Cuando lo predican, predican que era una mujer. Eh, eh, que, que era licenciosa, una mujer ramera, porque había tenido muchos maridos. Pero quiero que solo que razonen. El Señor se le reveló a esta mujer y cuando la mujer salió corriendo al pueblo le dijo, me he encontrado a alguien que parece que es profeta y el pueblo le creyó. Yo pienso que si la mujer hubiera sido una mujer ramera, el pueblo no le hubiera creído, pero el pueblo le creyó a ella porque era una mujer cumplidora de la ley. En el Antiguo Testamento eso de casarse... Y, y si no tiene hijos, se casa con el siguiente. El siguiente se llama la ley del Levirato. Pero volviendo a este punto, hermanos, aquí dice, aquí le están preguntando al Señor por una mujer que, subo, que tuvo siete esposos. Entonces le dicen en el versículo 28, eso es para que vean ustedes que el propósito del matrimonio es solo para esta vida. Dice, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. O sea, ellos están preguntando. Como tuvo siete maridos, entonces, eh, esposa de quién va a ser? Versículo 29. Entonces respondió, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y aquí viene la explicación. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Hermanos, el matrimonio es únicamente para esta vida. Porque tiene un propósito especial que debemos aprender aquí. Cuando estemos en el cielo, ya no necesitamos estar casados, porque allá solo vamos a tener el cumplimiento de las cosas que hayamos aprendido en esta vida. Quiero que sepan que el matrimonio es una escuela, el matrimonio es una lección eterna de vida que el Señor nos está dando. Por eso les digo yo: el propósito del matrimonio es solo para esta vida, porque en el versículo 30 el Señor dijo: en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. Son, van a ser como los ángeles. Entonces entendamos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros aquí en esta vida. El primer propósito, hermanos, es que el matrimonio es para bien. El matrimonio no es para mal, hermanos. Lean conmigo, por favor, Proverbios 18:22. Dice: El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Notaron, hermanos, el matrimonio no es para mal, el matrimonio no es para dañarnos, el matrimonio, el Señor lo instituyó para bien. Dice, y alcanza la benevolencia de Jehová. La palabra, la palabra bien. Se las anoté aquí la definición. La palabra, bien, hermanos, es TOV. Vean, por favor, lo que significa la palabra TOV, que es una palabra preciosa relacionada con el matrimonio. Dice, la palabra TOV significa completo en el sentido más amplio. Pero, hermanos, la palabra TOV significa abundancia. Así es el matrimonio. Yo estoy seguro que ustedes pueden dar testimonio que cuando ustedes se casaron vino abundancia, no solo en lo material, sino también en lo espiritual, porque eso representa, el matrimonio es para bien. Vamos a ver al final un principio preciosísimo, pero se los adelanto, dice que uno hace huir a mil y dos hacen huir a diez mil. Ahí es donde viene la abundancia, como les digo, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Top significa agradable, alegrar. Amigablemente, beneficio, benigno, bienestar, bondad, contento, dichoso, éxito, favor, feliz, fértil, fino, gozar, gozoso, hermoso, mejor, placer, prosperidad. Eso significa, el matrimonio es para prosperar, para eso es el matrimonio. Rebosar, suave, tesoro. Hermanos, todo eso, ven qué rico es el idioma hebreo, que una sola palabra significa todo esto, eso lo encuentran ustedes en su concordancia de Strong. Hermanos, eso es el matrimonio. El matrimonio es para bien, el matrimonio no es para mal, el matrimonio no es para desgastarnos, el matrimonio no es para desesperarnos, el matrimonio no es para estar tristes, el matrimonio no es para estar acongojados. No, aquí dice que todo es completo. Dice que hay abundancia, alegría, dice agradable, alegría. El matrimonio no es para estar tristes, el matrimonio no es para estar en depresión. No, hermanos, el matrimonio es para bien, porque dice el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Hermanos, cuando nos casamos, deberíamos encontrar el bien del Señor. Si hasta el día de hoy no lo hemos encontrado, Dios, mediante después de este seminario y en oración con la ayuda del Señor, Vamos a encontrar el bien que hay en el matrimonio. Segundo propósito. Hermanos, el matrimonio es para dar vida. Para eso es el matrimonio. Como le dije, no es para muerte. Lean conmigo, por favor, Génesis 1, 27, 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Notan, hermanos, que dice: el matrimonio le está dando la, la orden, la instrucción a Adán y a Eva, porque dice: varón y hembra los creo. Dice: fructificad y multiplicaos y llenar la tierra. Hermanos, el matrimonio es para traer vida en lo natural. Hermanos, la vida solo puede venir a través de un hombre y una mujer. Solo a través de el género masculino y el género femenino, cuando se unen, entonces viene la vida, hermanos. Por eso eso es lo que está atacando con mucha fuerza últimamente el enemigo, ataca los matrimonios porque entonces no hay vida. Pero saben que el matrimonio es una figura de la vida espiritual. Aquí les estoy hablando yo de la vida natural, hermanos, pero aquí les quiero hablar yo de la vida espiritual. Y espero poderlo explicar bien porque es importante que lo sepamos. Génesis 1, del 2 al 3, quiero que noten esto, por favor. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Quiero que noten, hermanos, que aquí en este pasaje también vemos que hay vida. Pero para que haya vida, primero se movía el Espíritu de, el espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Pero hubo vida hasta que llegó la palabra. De nuevo se los leo. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Hermanos, aquí está el Espíritu Santo moviéndose y cuando la palabra entró en el Espíritu, entonces hubo vida. Si ustedes leen en Génesis, siempre era, el Espíritu se movía. Y dijo Dios. Y dijo Dios, y dijo Dios, cada vez que Dios habló, la palabra cobró vida. En un sentido, podemos decirlo figurativamente hablando, hermanos, que el Espíritu Santo hace las veces del género femenino y la palabra hace las veces del género masculino. Y cuando lo masculino entra en lo femenino, entonces se produce vida en lo espiritual. Por eso tanto ustedes como yo necesitamos orar, eso es espíritu. Necesitamos alabar, eso es espíritu, para luego estudiar la palabra, para que cuando la palabra caiga dentro del espíritu, entonces cobre vida. Mucha gente a las iglesias llegan tarde, no estoy regañando a ninguno, solo les estoy contando, llegan después de la oración, eso es espíritu, llegan después de la alabanza, eso es espíritu, y solo escuchan la palabra del Señor, pero ahí no puede haber vida, les faltó el mover del Espíritu Santo. Entonces ven, hermanos, que el segundo propósito del matrimonio es traer vida. Y la vida viene a través del género masculino con el género femenino. Y cuando se unen, entonces hay vida. Eso es uno de los propósitos que el Señor tiene, que podamos comprender eso en lo natural y luego verlo en el sentido espiritual. Hermanos, todo lo natural es figura de lo espiritual. El Señor primero hizo las cosas invisibles, las cosas eternas y después hizo las cosas naturales. Si entendemos las cosas naturales, vamos a poder entender también las cosas espirituales. Tercer propósito del matrimonio. Eso lo vamos a encontrar, hermanos, en Génesis 1, 4, 10, 12, 18, 25. ¿Y cuál es el tercer propósito? Que en el matrimonio se complementan mutuamente el hombre y la mujer. Hermanos amados, el hombre sin su esposa está incompleto y la mujer sin su esposo está incompleto. Claro, hay casos especiales. Donde Dios destinó que fuera de manera diferente, pero son excepciones. Pero en términos generales está el matrimonio porque nos complementamos. El hombre está incompleto hasta que se casa, y eso lo vamos a ver en estos pasajes. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. 18. Y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. E hizo Dios los animales según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. especie y vio Dios que era bueno. Hermanos, vimos que todo lo que el Señor hizo fue bueno, fue bueno, fue bueno, fue bueno. Leamos ahora Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En primer lugar, notan ustedes, hermanos, que aquí dijo Dios hagamos en plural. Y luego dice nuestra en plural. Hermanos, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Para que podamos ir comprendiendo que Dios es un Dios trino o triuno. Y nosotros también somos seres trinos o seres triunos. Si leemos en Génesis 2, 18, dice: Y dijo Jehová, no es bueno, mire, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Se dan cuenta, la palabra tov, como lo habíamos estudiado, significa completo. Eso significa tov, completo. Aquí podemos comprobar, hermanos, que el Señor dijo en el versículo 18: no es bueno, no es todo que el hombre esté solo. O sea, está diciendo: si el hombre está solo, no está completo. Si el hombre está solo, está incompleto. Se complementa, hermanos, hasta que el Señor le trae a su esposa. Y así es en nuestra vida. Hermanos, luego vamos a ver por qué somos diferentes. Es un principio preciosísimo. Pero podemos ver, hermanos, que este es el tercer propósito. Nosotros nos complementamos mutuamente. Yo estoy incompleto sin mi esposa, mi esposa está incompleta sin mí y así es en el caso de ustedes. Cuarto propósito, hermanos. El matrimonio nos hace conocer el amor de Dios hacia nosotros. Hermanos, el matrimonio es una figura de la relación matrimonial que el Señor Jesucristo quiere tener con su iglesia. Así como hay un matrimonio natural, hay un matrimonio celestial. Por eso de nuevo les menciono, esa es la razón más importante por la que el diablo está atacando los matrimonios, porque quiere romper con esa figura espiritual. Aquí dice que el matrimonio nos hace conocer el amor de Dios hacia nosotros. Lo vamos a ver claramente en Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y aquí lo explica cómo. Y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, este mandato, por favor, eh, esposos, varones, este mandato es para nosotros. No se lo está dando a las mujeres. A nosotros nos está dando ese mandato. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. No dice, esposos y se queda como hombre o mujer. No, no, no. Maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vemos, hermanos, que Cristo dio su vida por la iglesia, así es como nos pide a nosotros los esposos dar nuestra vida, pero el propósito es que entendamos que así como nos casamos en lo natural, debemos casarnos también en lo espiritual con el Señor Jesucristo. Desafortunadamente, no toda la iglesia se va a casar con el Señor, no toda la iglesia lo está amando con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Hasta que amamos al Señor de esa forma como lo describe la Biblia, y nos sujetamos a su voluntad directiva, entonces nos estaremos preparando para casarnos con el Señor Jesucristo. Pero ven, hermanos, ese es el cuarto propósito del matrimonio, por eso el matrimonio es importantísimo. Quinto propósito, hermanos. Solo muevo una pantallita que me queda aquí. Quinto propósito. Dice: el matrimonio nos revela la relación íntima que debemos tener con el Señor Jesús. Así como existe una relación íntima en lo natural en nuestro matrimonio aquí en la tierra, hay una relación íntima que debemos tener con el Señor Jesús. En Génesis 2, 24, 25 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos. Es que están hablando de que van a ser una sola carne en la intimidad física. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hermanos, en lo natural está hablando de la intimidad sexual, pero en lo espiritual está hablando de una intimidad en oración, en el estudio de la palabra. Así. Así como hay una intimidad natural, eso es un reflejo de la intimidad espiritual que debemos nosotros tener con el Señor Jesucristo. Hermanos, la intimidad se hace cerrada la puerta. Y la Biblia claramente dice, y tú cuando ores cerrada la puerta, dice, ahí es donde yo tengo intimidad con el Señor, ahí es donde ustedes tienen intimidad con el Señor, en la oración, en el estudio de la palabra del Señor. Entonces entendemos, hermanos, que las cosas que vivimos naturalmente en nuestro matrimonio, son principios espirituales que debemos tener con el Señor Jesucristo también. Este es otro propósito, hermanos, que nos revela la relación espiritual que debemos tener con el Señor Jesús. Esto no está en la presentación que les envié porque estaba haciendo algunas cosas en la casa cuando se me vino a la mente y consideré importante ponerlo si ustedes lo quieren anotar en su presentación. Recuerdo que cuando eh, el pastor Carlos Estal me dio mi consejería matrimonial, me recuerdo que él me explicó este principio y yo lo había olvidado y ahora que lo recordé lo anoté aquí. Mucha gente se casa con esta actitud. Yo quiero ser feliz. Aquí le voy a poner yo. Yo quiero ser feliz. Y muchos llegan al matrimonio pensando yo quiero ser feliz. Y esas personas que llegan al matrimonio con esa clase de pensamiento son las personas que fracasan en su matrimonio. El pastor me explicó y me dijo, la actitud correcta para casarse es, yo quiero hacerte feliz. Y me explicó y me dijo, uno no se casa para ser feliz. Uno se casa para hacer feliz a la otra persona. Porque me decía, si tú quieres ser feliz, me dice, y tu esposa quiere ser feliz, ninguno va a ser feliz, porque cada quien va a estar buscando lo suyo propio. Pero si tú dices, no, yo quiero que mi esposa sea feliz, y tu esposa dice, no, yo quiero que mi esposo sea feliz, cada quien va a procurar la felicidad del otro, entonces ambos van a ser felices. Entonces, hermanos, ¿para qué nos casamos? Es un error grave, es un engaño del enemigo, casarnos para ser felices. No nos casamos para ser felices, nos casamos para hacer felices al cónyuge. La Biblia dice que dando es como nosotros recibimos y tiene toda la lógica. Si yo procuro ser feliz y mi esposa procura ser feliz, probablemente no nos vamos a satisfacer el uno al otro. Pero si yo procuro hacerla feliz a ella, la satisfago. Y si ella procura hacerme feliz, me satisface, entonces ambos vamos a ser felices. Esto es algo que se les tiene que explicar a las personas. Uno no se casa para ser feliz, uno se casa para hacer feliz a la otra persona. Estamos cambiando de tema y vamos a hablar acerca de esto importantísimo, hermanos. Jesús y el divorcio. Porque les decía, el porcentaje de divorcios entre la gente cristiana y la gente no cristiana, y los porcentajes son similares, hermanos. Y no debería ser así. Porque tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entonces de que caminamos con el creador de los cielos y la tierra y de todos modos estamos haciendo lo mismo que la gente que no conoce al Señor? Con permiso. Entonces, vamos a ver qué dice el Señor acerca del divorcio. Esto, necesito explicárselos en detalle. ¿Cuál es la verdad detrás del divorcio? Número uno, hermanos, el divorcio destruye la imagen de Dios. Número uno, esa relación que el Señor Jesús quiere tener con su iglesia, esa relación matrimonial, el divorcio la destruye. Si el enemigo destruye un matrimonio, no solo destruye a los esposos, a los cónyuges, destruye a los hijos y destruye también la imagen. Espiritual de esa relación del Señor Jesucristo con su iglesia. Así es que, número uno, el, el divorcio destruye la imagen de Dios. Dos, destruye en el hogar especialmente a los hijos. Miren qué cosa más interesante. Desafortunadamente, yo he tenido en consejería hermanos que me dicen me quiero divorciar. Y yo la primera pregunta que le hago es: ¿y ya pensaste en tus hijos? No, no había pensado en sus hijos. Egoístamente, la mayoría me dice: es que yo tengo derecho a ser feliz. Así, ah, y tus hijos, porque yo siempre le digo: tú ya estás grande, tu esposa también, pero sus hijos están empezando la vida. Quieren dejarles esta herencia y que sus hijos tengan que lidiar contra el divorcio de sus padres. Lo, los, las personas que se divorcian ni entienden el gran daño que le causan a sus hijos. Número uno, hermanos, para los hijos, los, los hijos tienen problemas con baja autoestima. Y quiero que sepan que generalmente ellos se culpan. El enemigo hace que ellos se culpen y ellos piensan que por culpa de ellos los papás se divorciaron. Ese es el segundo daño que causa, el sentimiento de culpa. Estadísticamente, los hijos de, hogar, de, de, de padres divorciados manejan demasiada depresión. La depresión es un enojo en contra de Dios porque las cosas no salieron como uno quiere. Entonces hay una depresión. La depresión es una tristeza profunda. La depresión es la antesala del suicidio. Y eso es lo que le trasladan los padres que se divorcian a sus hijos, una depresión. Tienen problemas o dificultades para socializar. Se vuelven generalmente, se vuelven introvertidos o manejan un enojo. Bueno, mejor dicho, no manejan bien el enojo y entonces andan, no andan viendo quién se la debe, sino quién se las paga. Están externando el enojo porque están molestos por lo que sucedió en su hogar. Y si viene, y si el divorcio es entre padres cristianos, ¿qué esperanza pueden tener los hijos? Si mis papás iban a la iglesia, si mis papás servían en la iglesia y mis papás se terminaron divorciando, ¿qué esperanza pueden tener? Por eso el siguiente efecto es el miedo al futuro. Generalmente, estadísticamente, el porcentaje de los hijos de padres divorciados no se quieren casar porque le tienen miedo al futuro, le tienen miedo al matrimonio. Hay muchas enfermedades psicosomáticas. Y dice, el matrimonio que se destruye provoca enojo contra Dios en los hijos. Esa es la rebeldía que se manifiesta en los hijos de padres divorciados, sobre todo de los padres cristianos. ¿Por qué? Porque tenían la esperanza de que Dios hiciera algo. Y entre comillas, Dios no pudo hacer nada. Y Dios no hizo nada porque los padres no hicieron nada al respecto. Vean por favor lo que dice el Señor acerca del divorcio. Eso lo dice en Malaquías 2:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio. El repudio dice, pero la palabra repudio es divorcio. Yo se las puse en, cor en corchete en color rojo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Tengo que aclarar esto, hermanos. La Biblia en Malaquía dice que Dios aborrece el divorcio, pero no dice que aborrece a las personas divorciadas. Dios nos ama a todos. Dios dio su vida por nosotros, por los solteros, por los casados y por los divorciados. Así es que el Señor no está diciendo que Él odia a las personas divorciadas. No, Él aborrece el divorcio. ¿Por qué? Porque el divorcio causa mucho daño, porque el divorcio causa daño no solo a los cónyuges, sino extremadamente a los hijos. Por eso es que el Señor aborrece el divorcio, porque trae demasiado daño a las familias, porque se siembra una semilla de maldad en los hijos. Por eso el Señor lo aborrece. Eso es lo que el Señor dice acerca del divorcio. Entonces la pregunta que tenemos ahora es, ¿Dios permite divorciarse? Veamos por favor lo que dice Mateo 19 del 3 al 8. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Es que cuando dicen por, por cualquier causa, hermanos, se referían hasta porque no les gustaba cómo cocinaba. Entonces es por cualquier causa. Es que están preguntando, miren, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa él respondiendo les dijo no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo o sea él está diciendo el señor está diciendo no 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 es lícito divorciarse no 5 y dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne sigue diciendo que no así que ya no son ya más dos sino una sola carne por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, dice. Está diciendo no no es lícito. Entonces vean ellos. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Porque Moisés dio esa carta, eso está en el Antiguo Testamento. Entonces vienen ellos y le dicen, pero mira, Moisés dio permiso. En el 8 dice, él les dio, él les dijo por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. En esa dispensación, Moisés se los permitió, le dijo, pero fue por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Para no llegar al divorcio. Aquí les anoté, además de tener una relación con Dios, porque eso es lo principal, hermanos. ¿Qué debemos hacer? Porque debemos hacer algo. Pero lo primero es tener una relación de amor con el Señor Jesucristo. Digo, una vida consistente de oración, una vida consistente del estudio de la Biblia, una vida consistente de ayuno. Sí, eso es tener una relación con el Señor a diario. Si estamos haciendo eso, entonces, ¿qué otras cosas debemos hacer para evitar el divorcio? Aquí les anoté. Número uno, hermanos, porque dijo por la dureza, aquí dijo por la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a las mujeres, por la dureza. Entonces, ¿en qué no debemos ser duros? Número uno, se los estoy anotando aquí, número uno, el ofensor debe mostrar arrepentimiento verdadero y pedir perdón. Eso es lo que el Señor espera. Nuestra dureza se rompe cuando reconocemos que hemos ofendido, que hemos pecado, que hemos fallado. Y tener un arrepentimiento verdadero. Y pedir perdón. Hermanos, ¿saben qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento significa cambiar de mente. Eso significa, un arrepentimiento es cambiar de mente. La Biblia en 1 Juan 1 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Sí, pero uno podría confesar sus pecados y pensando, pero lo voy a volver a hacer. No, 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 así no funciona. El arrepentimiento, arrepentimiento es cambiar la mentalidad, reconocer que lo que hice está mal, reconocer que mi manera mala de actuar está dañando a alguien y que no debe ser así. Entonces viene el arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar la mentalidad en primer lugar. Así es que, ¿qué debemos hacer para evitar el divorcio? Número uno, que el ofensor debe mostrar el arrepentimiento verdadero y pedir perdón. Y número dos. El ofendido debe perdonar. Eso es lo que la Biblia dice. El ofendido debe perdonar. La Biblia en el, en, en el Padre nuestro dice, y, y Padre, y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que yo cuando oro le estoy diciendo, Señor, así como yo perdono. O sea que si perdono mal, le estoy diciendo, Señor, perdóname mal, porque es así como yo perdono. Si yo perdono a medias, le estoy diciendo, Señor, perdóname así, a medias, así como yo perdono. Si yo quiero que el Señor me perdone mis ofensas, yo debo perdonar las ofensas de todos. Ay, pero que si me pidió perdón genuinamente, ese no es mi problema. Me pidió perdón y mi responsabilidad es perdonar. Así es que número uno, el ofensor debe pedir perdón, el ofendido debe perdonar. Y número tres, juntos buscar ayuda. Yo siempre digo que el problema mayor de los cristianos es que no buscan ayuda y quieren lidiar solos con sus problemas y solos no pueden lidiar. Deben buscar ayuda juntos. Busquen a sus líderes religiosos, busquen a sus pastores, pídanles ayuda. Eso es lo que el Señor espera que hagamos para evitar el divorcio. Esa es una pregunta que hacen y sentí incluirla aquí. Hermanos. Continuar o no con el matrimonio. Debemos continuar o no con el matrimonio. Porque el Señor repudia el divorcio, compromiso. El Señor repudia el divorcio. Entonces, por favor leamos Primera de Corintios 7, del 10 al 15. Pero a los que están unidos en matrimonio, eso lo dice Pablo, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. O sea, Pablo está diciendo, esto no lo estoy diciendo yo, lo dice Dios. Como decía la doctora Hicks, yo no escribí la Biblia. Aquí dice, eh, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Segunda cosa, que el marido... No abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo: ahora dice él: no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Sigue diciendo él: y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y el marido consciente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo, vean esto, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. O sea, si hermana, usted me está escuchando ahora, y su esposo no es creyente, dice aquí que su marido incrédulo es santificado por usted. Y al revés, y la mujer incrédula en el marido. O sea, marido, usted aceptó al Señor y su esposa no, no se separe. Si ella consiente en vivir con usted, no se separe, dice. Porque su esposa se santifica, porque usted se está santificando. Eso es lo que dice la Escritura. No dice que sea salvo, está diciendo que va a llegar el Evangelio. Hay una promesa, hermanos, en la Escritura que dice: serás salvo tú y tu casa. Y para los que están casados y sus cónyuges no son creyentes, ustedes son la única Biblia que sus cónyuges tienen. Ustedes son la única Biblia que sus cónyuges pueden leer. ¿Qué Biblia? Con sus actos, con sus acciones, con sus actitudes. Esa es la manera de testificar. Alguien dijo una vez: Usted predique con el ejemplo, y si tiene necesidad, entonces abra su boca. La manera para poder predicarle a un cónyuge incrédulo es con nuestras actitudes, con nuestra conducta. Esa es la manera apropiada. Así es, está diciendo en el versículo 14 que el, el esposo o esposa incrédula se santifica con el esposo creyente. Ahora dice en el 15, esto es importante. Pero si el incrédulo se separa, o sea, si el marido incrédulo dice, ya no quiero seguir, o la esposa no creyente dice, ya no quiero seguir, dice aquí, sí, si, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Note esto, sino que a paz nos llamó el Señor. Hermanos, el Señor aborrece el divorcio, pero aquí claramente dice que a paz nos llamó el Señor. ¿Qué significa esto? Si la vida de uno de los dos cónyuges corre peligro porque hay violencia física, hay violencia verbal, aquí claramente está diciendo, a paz nos llamó el Señor. Hermanos, conocemos ejemplos de casos desafortunados donde, por ejemplo, el esposo terminó matando a su esposa porque su pastor le decía, no lo deje. O Ser el caso de alguien que era pastor y su hija le decía, papi, me está amenazando con un arma. Y el papá, obviamente no lo hacía por maldad, creyendo que era lo correcto, le decía, no, hija, usted aguante. Pero me pone el arma. Hija, usted aguante hasta que desafortunadamente un día terminó con su vida. No, hermanos. Aquí está diciendo, a paz nos llamó el Señor. El Señor aborrece, repudia el divorcio. Sí, pero si la vida de uno de los dos cónyuges corre peligro, ¿qué vamos a esperar? ¿Que le quiten la vida? Aquí dice que no, hermanos. Entonces, continuar o no continuar con el matrimonio. Ahora, si alguien está en esa posición, lo más importante es busque al Señor, pida confirmación y busque a sus líderes religiosos. No tome ninguna decisión de este tipo sin haber consultado, porque la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero piense que es importante salvarle la vida a uno de los cónyuges que está corriendo peligro. El matrimonio, hermanos amados, ¿es un contrato o es un pacto? Tenemos que entender eso. El matrimonio es un contrato, es un pacto. ¿Qué es un contrato? Un contrato, hermanos, es un acuerdo, dice, generalmente escrito por dos o más partes que se comprometen recíprocamente a respetar y a cumplir una serie de condiciones. Noten esto, queda disuelto por el incumplimiento de una de las partes o por el deseo de no continuar de una o todas las partes. Y esto es importante con los contratos, generalmente tiene fecha de caducidad. No se hace un contrato, generalmente no se hace un contrato indefinido. Ejemplo, un contrato de trabajo, un contrato de alquiler, un contrato de arrendamiento, esos son contratos. Un contrato de arrendamiento se firman las dos partes, el que recibe la propiedad en arrendamiento le tiene que pagar al dueño de la propiedad, mientras él la recibe en buenas condiciones. Es, sigue el contrato. Mientras se le pague al dueño la cantidad establecida, sigue el contrato. Si uno de los dos ya no quiere continuar, ahí se terminó el contrato. Por eso es un contrato. Pero el matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto, dice, es un acuerdo de, de personas o entidades para concluir un negocio o cualquier otra cosa obligándose a cumplirlo. No, aquí no es, bueno, si usted cumple, yo cumplo, si usted no cumple, yo no cumplo. No, 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 aquí se obligan a cumplirlo. Dos, ceder una autoridad. En un contrato se entrega la autoridad a la otra parte. Tres, no se puede dejar de cumplir. En un pacto, en un pacto, hermano, no es, no es lícito decir, bueno, como usted no cumple, yo no cumplo. No, 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 por eso es un pacto y lo vamos a ver más adelante. Y el pacto se vence solo con el cumplimiento. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio hasta que la muerte lo separe? La fecha de caducidad de un matrimonio es hasta que uno de los cónyuges se muere. Por eso es que en el cielo ni se da en casamiento. No continúa para allá. Es hasta que la muerte lo separe. Entonces, como vimos que el matrimonio es un pacto, quiero que vean que efectivamente el matrimonio es un pacto en presencia de Dios. Lean conmigo Malaquías 2.14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Comprobamos, hermanos, que el matrimonio no es un contrato. El matrimonio es un pacto. Entonces, si el matrimonio es un pacto, no debería yo terminarlo por ninguna razón. No debería terminarlo mi esposa por ninguna razón. No es válido que yo diga, no, pero como ella no cumplió, entonces yo no cumplo. No, porque es un pacto en el cual yo me veo obligado a cumplirlo, aunque la otra parte no lo cumpla. Por eso es un pacto. Aquí vimos, hermanos, que dice que es un pacto delante del Señor. Y la palabra pacto en hebreo es berit. Mire lo que significa la palabra, porque nos va a ayudar a entender cómo debería ser nuestro matrimonio. La palabra pacto berit significa cortar, porque se hace pasando en medio de pedazos de carne. Si recuerdan, esta palabra se menciona cuando Dios hizo un pacto con Abraham. Realmente fue Dios el Padre con su Hijo Jesucristo. Y Abraham. Tuvo que hacer unos sacrificios y partió por mitades a los animales, menos a las avecitas, y, y hizo dos montones. Y el Señor lo mandó a dormir, porque el pacto lo hizo el padre con el hijo. Y se veía un horno de fuego en un extremo y una antorcha que se paseaba en forma de ocho en medio de los dos montones de animales. Eso es un pacto verit, pero significa cortar, significa. Hermanos, ¿qué tiene que ver el pacto verit con nosotros en nuestro matrimonio? Oh, tiene mucho que ver. Dijimos que la palabra pacto significa cortar. Aquí lo podemos ver. Vean esto. El Señor Jesús fue cortado por nosotros. Hermanos, el Señor Jesús fue cortado en la cruz del Calvario por nosotros. Allí fue cortado el Señor, porque eso fue su demostración de que Él hizo un pacto con nosotros, un pacto con su Padre, y lo cumplió, hermanos. Con su sacrificio renunció a todos sus derechos. Miren, es que eso es lo que conlleva un pacto, renunciar, renunciar a todos sus derechos por nosotros y también tomó nuestras responsabilidades. Hermanos, allí fue donde el Señor tomó nuestras responsabilidades y pagar el precio de ir al infierno por tres días y tres noches para pagar y hacer todo el recorrido que le tocaría a un alma pecadora. El Señor Jesús no pecó. Pero como él hizo un pacto con su padre y lo cumplió en la cruz del Calvario, entonces él tomó lo que a nosotros nos correspondía, ocupó nuestro lugar, no solo en la cruz, sino también en el infierno, los tres días y las tres noches. Por eso dice, con su sacrificio renunció a todos sus derechos por nosotros y también tomó nuestras responsabilidades. Entonces eso, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida matrimonial? Dijimos que el matrimonio es un pacto. Vamos bien. Cumplir con el pacto significa que vamos a ser cortados. Hermanos, si ustedes y yo estamos en el matrimonio, estamos en un pacto. Y ustedes y yo vamos a ser cortados porque estamos en un pacto. Por eso es un pacto verit. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Usted está dispuesto a ser cortado por su cónyuge? No, si hoy estamos bien, todos decimos: sí, yo que yo quiero ser cortado por mi cónyuge. Por supuesto que sí. La siguiente diapositiva, usted me va a contestar. ¿Está usted dispuesto a ser cortado por su cónyuge? Y por último dice, entrar en un matrimonio con espíritu de pacto, es decir, voy a renunciar a todos mis derechos, así como el Señor Jesús. Mire lo que uno debería decir en sus votos matrimoniales, voy a renunciar a todos mis derechos, con el fin de satisfacer tus necesidades, incluso hasta el punto de morir. Porque un pacto es cortar y cuando se corta hay muerte, hay algo que tiene que morir. Pero les dije que les iba a hacer esta pregunta. Maridos, si un asaltante entrara en su casa y ha tomado de rehén a su esposa y le tiene un arma, Dios mediante no será así, es solo un ejemplo hipotético, pero el asaltante entró a su casa y tiene el arma a su esposa pregunto, queridos hermanos, ¿ustedes estarían dispuestos a dar su vida por su esposa? Sé que ahora no puedo verlos y sé que no puedo escucharlos, pero estoy segurísimo, casi seguro, seguro que todos me dirían que sí, o por lo menos el 99% de los hombres me dirían que sí. Vamos a dar la vida por nuestra esposa. Han sacado 100 puntos, hermanos, los felicito. ¿Y por qué no damos nuestra vida cuando tenemos una discusión? ¿Por qué cuando discutimos no estamos dispuestos a ser cortados? ¿Por qué cuando estamos en el día a día? ¿Por qué cuando estamos hablando, tratando de ponernos de acuerdo, nos queremos imponer? ¿Por qué no es ahí donde dejamos, nos dejamos ser cortados? O esposas, también eso aplica a ustedes, porque ustedes también están en pacto. Hace algún tiempo aprendí algo importantísimo y de verdad que me ha ayudado. Amados hermanos, les voy a borrar aquí. Les pregunto, ¿qué es mejor? Tener la razón o tener paz. Estoy seguro que la mayoría dice tener paz. Bueno, cuando estemos en discusiones, busquemos la paz en vez de tener la razón. Muchas veces, hermanos, nuestras discusiones se vuelven un pulso de fuerza solo para ver quién es el que va a ganar. Y eso está movido por el orgullo. Y cuando entramos a hacer un pulso, queridos hermanos, el único que está ganando es el diablo que está trayendo desunión. Porque después de disgustarnos, nos acostamos una noche sin hablarnos, otro día sin saludarnos, etcétera, 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 etcétera. Hermanos, estamos en un pacto. De nuevo, entrar en un matrimonio con espíritu de pacto es decir, voy a renunciar a todos mis derechos, voy a renunciar a tener la razón, con el fin de satisfacer tus necesidades, incluso hasta el punto de morir. Ahí es donde deberíamos pensar, si yo cedo, yo la voy a hacer feliz a ella. Y ella decir, si yo cedo, yo lo voy, la, lo voy a hacer feliz a él. Eso es donde tenemos, no tenemos que esperar hasta que estemos en una situación de peligro, de muerte física específicamente, para demostrar que estamos en pacto. Demostramos que estamos en pacto en el día a día, en el día a día. Seguimos con el contrato versus el pacto. Contrato. En un contrato usted está libre de la obligación. Si la otra parte no cumple con su acuerdo. Bueno, no cumplió, yo también no cumplo. Pero ¿qué dice el pacto? Es un pacto, usted se, perdón, en un pacto usted se compromete a asumir toda la responsabilidad. Así que no importa lo que su cónyuge haga, usted debe continuar. En un pacto no importa lo que haga mi esposa. En un pacto no importa lo que haga el esposo. En un pacto es lo que usted se comprometió delante de Dios. No, es que no se lo prometió solo a su esposo o solo a su esposa, se lo prometió al Señor, entonces cúmplale al Señor. Un pacto es irrevocable, incondicional e inquebrantable, solo con la muerte. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cuál es el pacto de amor? Primera de Corintios 13, del 4 al 8, dice así, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Vean esto, todo lo sufre. ¿Por qué no sufrimos en el día a día? ¿Por qué no decidimos sufrir en el día a día cuando tenemos discusiones? El amor todo lo sufre, el verdadero amor todo lo sufre. Sí, he sufrido tener que aceptar, tener que decir, está bien, hagámoslo de esa manera. Eso es estar en pacto. Por eso ese es el pacto de amor, hermanos. Dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si estamos en pacto. Esa debería ser nuestra actitud para con nuestro cónyuge. Ahora vamos a ver los enemigos del matrimonio, porque el matrimonio tiene enemigos. Solo vamos a ver dos enemigos, hermanos. Hay más, pero vamos a ver los importantes y los, los principales. Número uno, el enemigo número uno de los matrimonios es el adulterio, con permiso. Tengo que explicarles que el adulterio tiene dos facetas. Uno, el adulterio es una obra de la carne. Y número dos, pero el adulterio también es un espíritu. Hay un espíritu de adulterio. Cuando se combina la carne con ese espíritu de adulterio es cuando da a luz. Por eso debemos tener cuidado. El adulterio es el enemigo número uno de los matrimonios, número uno. Y es una obra de la carne, pero también hay un espíritu. Inmundo, espíritu de adulterio. Y vamos a ver cómo funciona. Vean las obras de la carne. Eso lo vemos en Gálatas 15 del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Pero notó, empezó con el adulterio. El adulterio es una obra de la carne. En Marcos 7 dice que de dentro del corazón de los hombres salen, en primer lugar dice los malos pensamientos y después dice los adulterios. Los adulterios vienen en segundo lugar en Marcos, pero todo empieza con un mal pensamiento. Sí, hermanos, eso es una obra de la carne y empieza con un mal pensamiento. Por eso, hermanos y hermanas, si viene un pensamiento de adulterio, ese es el momento, aquí es donde nosotros tenemos que ahuyentar y sacudir ese pensamiento. Porque eso viene porque tenemos carne. Eso está en nuestra concupiscencia. Eso lo heredamos de Adán. Todos lo tenemos. Probablemente unos más y otros menos, porque hay unos que lo han alimentado más que otros. Pero todos tenemos el adulterio en el corazón. Esa es una obra de la carne. Pero también es un espíritu. Quiero que noten cómo funciona el espíritu del adulterio. Proverbios 30, 18, 20. Así funciona el espíritu del adulterio. No se mira, pero uno debe tener cuidado y luego les digo cómo nos podemos proteger, porque no se mira. Dice en el versículo 18, tres cosas me son ocultas. Ve, no se miran. Aún tampoco sé la cuarta. Número uno, el rastro del águila en el aire. Hermano, ¿se le puede seguir el rastro? ¿A un águila en el aire? No, no se puede. Así es el espíritu de la, del adulterio. No se le puede seguir la pista. Dos, el rastro de la culebra, lo va a subrayar el águila, el rastro de la culebra sobre la peña. ¿Se le puede seguir la pista a una culebra, hermanos? ¿En una roca? No. Si estuviera en la arena, le queda la marca. O aún entre las hojas, podríamos entender un poquito, pero en la roca, en la peña, no, no se puede. Tres, el rastro de la nave en medio del mar. ¿Usted le puede seguir la pista a, a su barco? Hizo una compra en el extranjero y entonces quiere saber por dónde viene su barco, viendo en el mar por dónde pasó. No, no se puede. Así es el espíritu del adulterio. No se le puede seguir la pista. Ve que dice en el, ven que en el versículo diecinueve dice es el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar. Y mire la cuarta, aquí es donde menciona. Y el rastro del hombre en la doncella. Al espíritu de adulterio no se le puede seguir la pista. Hoy un hombre puede salir de su casa amando a su esposa y puede regresar pensando en alguien más. Así es el espíritu del adulterio. Cuidado con eso. Siempre hablando del adulterio, miren lo que dice en el versículo 20. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Ah, ¿Cuál es el problema? No pasa nada. O sea, solo fue un pensamiento. Un pensamiento de lujuria, un pensamiento de lascivia. Solo fue un pensamiento, no pasa nada. Así dice en el versículo 20 el proceder de la mujer adúltera. Es el adulterio, por si no nos había quedado claro. Así es, come y limpia su boca. Es que el adulterio es, el hombre dice, es como un bocado, o sea, algo rápido, que se come rápido y se digiere rápido y se desecha rápido. Ese es el espíritu del adulterio. Entonces, hermanos, cuidado porque el adulterio es el enemigo número uno. Y todos tenemos ese adulterio en el corazón porque lo heredamos de Adán, todos lo heredamos de Adán, pero peligro. Porque el adulterio también es un espíritu. Y si el espíritu viene y nos encuentra en la carne, entonces se va a dar a luz el fruto del adulterio. Entonces ahora les tengo que decir esto, importantísimo. Proverbios 5 del 15 al 21. Bebe agua de tu misma cisterna. Eso significa, quédese y disfrute a su cónyuge. Esposo a su esposa y esposa a su marido. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Andarás buscando fuera de tu casa es lo que está diciendo. Vas a andar buscando en las calles lo que tienes en tu casa. Vas a andar buscando en las plazas lo que tienes en tu casa. Vas a estar buscando en internet lo que ya tienes en casa. Dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Esto es muy entendible. Alégrate con la mujer de tu juventud. Eh, lo que dijo anteriormente es, alégrate con tu esposa y deja de andar buscando fuera de tu casa lo que ya Dios te regaló, lo que ya tú tienes en tu casa. Diecinueve. Como sierva amada y graciosa, Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre, no esté buscando fuera de su esposa. 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Hermanos, aunque hagamos algo en oculto, Siempre el Señor nos ve. Por eso dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. El Señor lo ve todo. Aunque apaguemos la luz, el Señor lo ve todo. Y todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. El Señor a nosotros nos está exhortando. Dice, bebe agua de tu misma, de tu propia cisterna. Eso nos protege, hermanos, del adulterio. Pero aquí les digo cómo se vence. Este pecado. Segunda de Timoteo 2:22. Eso se lo dijo Pablo a Timoteo. Huye, es la manera apropiada. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Querido hermano, si usted tiene un problema de este tipo, no vaya a los lugares donde va a tropezar. No frecuente esos lugares. No se relacione con las personas con las que tal vez en el pasado cometió estas faltas, estos pecados. A aquí les puse algo. Hermanos, José estaba asediado por la esposa de Potifar. ¿Cuál fue la forma como José logró vencer esta tentación? Huyendo, huyendo, huya, haga algo. Si usted tiene este problema. Eh, no lleve en su vehículo a alguien que no sea su esposa. No se escriba con alguien que no es su cónyuge. Se lo voy a decir de esta manera. Nadie debería ser su mejor amigo que su esposa o su esposo. Nadie debería ser su mejor amigo. Es que si tengo a alguien que es mi mejor amigo, si hay cosas que yo le puedo contar a ella, pero no le puedo contar a mi esposa, estamos ya en problemas, hermanos. No, mi esposa debe ser mi primera y mi única amiga. Y para usted, su esposo debe ser su único amigo. No, es que este es un amigo de la niñez, un amigo de la escuela. Ajá. Y con él me escribo. Peligro, peligro. No está huyendo. Y si no huye, lo más probable es que va a ser atrapado. Pablo le dijo a Timoteo: Huye, huye, huye. No se escriba con las personas que no se tiene que escribir. Haga algo para huir. Dios le va a dar la estrategia. Pero es la manera como se vence el adulterio: es. Huir, no, quede, no es quédese, enfréntelo, no, no lo va a poder vencer. Por eso Pablo le dijo a, a Timoteo: no le dijo, quédate, tú ya eres crecido espiritualmente, tú eres líder en tu iglesia. No, no importa lo que usted sea, le dijo, huye, porque la única manera es, la única manera de vencer es huyendo. Ahora déjeme que le explique que existe un adulterio de tipo emocional. Por favor, mi atención, con permiso. Muchos esposos adulteran con el trabajo, porque pasan más tiempo en el trabajo que con su esposa, que con sus hijos, que en, el, que, que en casa. Entonces hay un adulterio emocional con el trabajo, cuidado. Y hermanas, las hermanas también pueden adulterar con los hijos, le prestan más atención a los hijos que al esposo. Y los hijos un día se van a ir. El único que le va a quedar es su esposo. Entonces, cuidado, porque también existe un adulterio de este tipo. Los varones pueden adulterar con el trabajo y las esposas pueden adulterar con los hijos. Y los ministros pueden adulterar con el ministerio también. Así es que no solo hay un adulterio sexual, un adulterio de ese tipo, sino también hay un adulterio emocional. Segundo enemigo de los matrimonios. La crítica. La crítica es el segundo enemigo de los matrimonios. Por favor, lean conmigo lo que dice Mateo 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, generalmente las cosas que a nosotros nos molestan de, de nuestro cónyuge son las cosas que nosotros tenemos en el corazón, generalmente, generalmente. Analícelo la próxima vez que tenga algo que no le guste de su esposa o de su esposo y va a ver que usted lo tiene también. Y el Señor solo le está permitiendo verse en un espejo. Se lo prometo. Por eso dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Tenemos una viga y estamos viendo la paja. Cualquier cosita que nuestro cónyuge tenga es una paja comparado con lo, con lo que nosotros tenemos. Así es que el Señor está diciendo, no estemos criticando. La crítica destruye, la crítica es ofensiva, la crítica hiere. Gálatas 5, 14, 15. Porque toda la ley está solo, perdón, en, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Déjeme contarle, aquí va la primera anécdota, ya me hacía falta contarle. No lo haga. Recuerdo que recién casado hubo algo que me desagradó de mi esposa, eh, le pido perdón anticipadamente. No estoy diciendo que fue, solo digo que me molestó. Pero yo me fui a orar porque tengo la costumbre de que le pongo la queja al Señor. Perdón, tenía la costumbre de que le pongo, le ponía la queja al Señor. Ya no se la pongo, lo voy a contar porque ya no se la pongo. Porque esa vez me fui a orar. Me fui a orar y me hinqué y le dije, Señor, no soporto esto que me está haciendo, esto es injusto. Señor, esto es injusto, es injusto. ¡Ah! Y salió el enojo que tenía. Y el Señor es precioso cuando le habla a uno. Yo nunca lo he escuchado en mi oído. Vino la voz a mi corazón y me dijo: Yo diciendo que era injusto lo que mi esposa me estaba haciendo. Y viene el Señor preciosísimo y me dice: ¿Y era justo que yo diera mi vida por ti en la cruz del Calvario? Y hermano, solo pude llorar y decir: Señor, perdón, no, no era justo, no era justo. Hermanos, ahí me levanté, y me fui a abrazar y a besar a mi esposa y le dije: Perdón. Está enojado. Es porque cuando nosotros cometemos una falta, hermanos, el Señor nos está permitiendo vernos. Por eso le dije, yo ya no me quejo, porque siempre que me quejo, Dios me dice algo de lo que yo estoy haciendo mal. Entonces ahora solo mejor miro y digo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Yo tengo que estar haciendo mal. El Señor me permite verme en un espejo, pero sale porque la crítica destruye, no construye. Es dañina, nociva para el matrimonio. Cambiamos. A otro capítulo y ahora vamos a estudiar las necesidades de la esposa que son dos y luego vamos a estudiar las necesidades del esposo que son dos hermanos preste atención por favor porque hay alguien que dice pero mire yo no sé qué necesita mi esposa linda yo le compré ropa le hago no 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 vamos a ver qué dice la biblia cuáles son las necesidades de una esposa y las necesidades de un esposo Miren, este pasaje es importantísimo, hermanos. Por favor, que se nos quede. ¿Qué dice la vila de las necesidades matrimoniales? Miren, en un solo versículo, todo lo que abarca y lo que vamos a aprender. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. De nuevo, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Varones, ¿cuál es la necesidad de nuestras esposas? Amor. Hermanitas lindas, ¿cuál es la necesidad de los esposos? Respeto. Hermanos, Varones no dice que las mujeres nos tienen que amar. Qué pena, como dijo la doctora Hicks, yo no escribí la Biblia. Aquí dice que los varones deben amar a sus esposas y a las esposas solo les pide que nos respeten, no dice que nos amen. Mire, qué cosa más interesante, vamos a entender eso. Pero lo notaron, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y, eh, y la mujer respete a su marido. Así es que el varón le debe dar amor a su esposa y la esposa lo que le debe dar al varón es respeto. Entonces, primero las damas, las necesidades de una esposa. ¿Cuáles son las necesidades? Solo vamos a mencionar dos. El amor es una y vamos a ver cuál es la siguiente. Necesidades básicas de una esposa. Amor. Y seguridad. Varones, que se nos quede. ¿Podemos repetir cuáles son las necesidades de una esposa? Amor y seguridad. Amor y seguridad. Solo dos palabras que se nos queden, hermanos. No es una cosa difícil. No son miles de cosas. No, no. Dos cositas simples: amor y seguridad. La necesidad número uno de necesidad. Es que es necesidad amor. ¿Qué es el amor? Pues ya leímos primera de Corintios 13, pero se lo voy a decir de otra forma. El amor, dice, es el sentimiento de cariño por lo cual se desea su compañía. Eso es amor, un sentimiento de cariño por lo cual se desea su compañía. Dos, el amor va de la mano del romance. Ponga atención, sin la intención de la sexualidad. No, si va a ser romántico es porque anhela, desea su compañía más que la sexualidad. Eso es lo que está diciendo aquí. Punto dos de nuevo. El amor va de la mano del romance sin la intención de la sexualidad. Y tres, el amor comunica que se desea más la compañía que el cuerpo. O sea, está diciendo sea amoroso, sea cariñoso, pero no con la intención sexual. Sea amoroso y cariñoso por su esposa, por el cariño, por el afecto que le tiene a su esposa. Sea amoroso. Pero no con esa intención de la sexualidad. Siguiente. El amor está relacionado con el trato, y si no sabía qué es amor, es el trato. Primera de Pedro 3.7 dice así: Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando Honor a la mujer como a vaso más frágil, no solo frágil, no, no, más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, es que a veces no entendemos, pero yo le oro al Señor y siento como que Él no me oye. Bueno, aquí está su respuesta. Dice, "Vosotros maridos, igualmente vivir con ellas sabiamente." Mire, esto es sabio, qué sabio, darle honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de vida. Ellas también son hijas de Dios, y cuando tratamos mal a nuestra esposa, estamos tratando mal a una hija de Dios. Y su papá un día se va a enojar con nosotros porque estamos tratando mal a su hija, eso está diciendo aquí, como a coheredera de la gracia de vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Usted quiere orar y que el Señor lo oiga. Bueno, tenemos que darle honra a nuestras esposas, es lo que dice Primera de Pedro 3.7. Ahora, ¿qué significa la palabra honor? La palabra honor, que en griego sería timé, significa trato. Por eso le dije aquí, el amor es trato, trato digno, de gran estima. Dice... Tratar, mire, es trato. Tratar como algo muy valioso o caro. Querido hermano, piensa en algo caro que usted tenga, carísimo, algo, lo más caro que usted tenga. Lo más valioso que usted tenga. ¿Cómo lo cuida? Bueno, así o más debería cuidar a su esposa, es lo que está diciendo Pedro. Porque honor significa trato digno de gran estima, atento, amable, abriendo todavía la puerta extendiendo la sombría eh, un trato es que el amor es un trato el amor al final de cuentas son obras no son pensamientos mm, yo estoy pensando uh -huh, cómo te quiero no te atiendo no te sirvo no te saludo no te respondo pero te quiero mucho no el amor son obras es un trato trátela como la trataba cuando como cuando eran novios como cuando la visitó por primera vez trato digno de gran estima Dice tratar como algo valioso o caro. ¿Qué es lo más caro que usted tiene? ¿Cómo lo cuida? Bueno, pues déle ese cuidado. Ese es el trato que debemos dar. Amor es trato. Consejos para mostrar amor, porque dicen, mi hermano, yo no tengo idea, no se preocupe. El curso está, procure que esté lo más completo posible. ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor a nuestra esposa? Dice caricias. Abrazos y de nuevo el énfasis. Toque no sexual. Solo conversar. Hermanos, nosotros sabemos que las esposas tienen una necesidad genuina de hablar. Solo conversar es una demostración de amor. Un consejo que nos dio la doctora Esparza, nuestra querida doctora Esparza, una vez que vino a Guatemala y dijo. Un hombre que trabaja en fuera de casa, en oficina, y una esposa que trabaja en casa. Generalmente uno dice, ¿y tu esposa trabaja? No, ella no trabaja. Ajá, no trabaja en una oficina, pero sí trabaja en su casa, limpiando, atendiendo, administrando, etcétera, etcétera. O sea, sí trabajan. Y muchas trabajan sin sueldo. Entonces está mal decir, no, mi esposa no trabaja. No, sí trabaja porque está en casa. Pero. Un hombre que regresa a casa cansado de hablar todo el día con jefes, subalternos, con clientes, proveedores, etcétera, etcétera, y la esposa quiere hablar y el hombre no quiere hablar. Este fue el consejo que nos dio nuestra querida doctora Esparza y dijo, marido, dígale, regálame media hora, necesito desintoxicarme de hablar, o regálame una hora, necesito desintoxicarme de hablar. Y cuando termine esa media hora o la hora que pidió, sale y diga, ah, listo, amor. Hablemos, estoy dispuesto a escucharte, porque ya se desestresó, ya se descompresionó de todo lo que estuvo hablando en el día. Su esposa trabajó en casa y no tuvo con quién hablar, o habló muy poco, necesita hablar. Solo conversar es una demostración de amor. Mire que dice otra vez: trato, trato con palabras cálidas y suaves. Pero usted no diga trato de intento, ah, yo trato y no puedo. No, no, usted trato es de hacerlo tratar es de un tratamiento trato con palabras cálidas y suaves miren lo que dice aquí el secreto para el romance no son grandes ideas gustos caros o el arte de cantar baladas no hermanos es que mire yo no puedo ser romántico porque quisiera cantar hermano pero no puedo cantar miren esta voz que tengo de sótano no 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 es que no es este que cante dice el secreto está en planificar planifique qué va a hacer Así como planifica su trabajo, planifica sus actividades, bueno, planifique cómo va a ocupar su tiempo. ¿Sabe que una demostración de amor también es dar tiempo? El tiempo es amor, pero darlo bien, un tiempo de calidad, eso es amor también. Pues estos son unos pocos consejos, pídale al Señor, estoy seguro que usted va a poder encontrar otros consejos más. Segunda necesidad de una esposa: seguridad. Esto es importantísimo, hermano, y esto casi no se maneja, casi no se sabe, con permiso. Dice, las mujeres necesitan necesidad. Hoy, seguridad, lo dije mal, qué redundancia. Las mujeres necesitan seguridad. Y Dios hizo al hombre para satisfacer esa necesidad. Ahí es donde las mujeres encuentran un reposo. ¿Se recuerdan que la palabra matrimonio significa reposo, qué reposo que hay alguien que las protege, que hay un hombre que es como un roble que le da una sombra, que le provee. Eso es reposo para una mujer. Saber que hay alguien firme. Aprovecho, hermanos, presten mi atención en este momento. La Biblia dice, "Mujeres están sujetas a vuestros maridos." Oiga bien. "Mujeres están sujetas a vuestros maridos." Número uno, el mandamiento se lo están dando a la esposa, no se lo están dando al marido. No dice maridos, sujeten a sus mujeres. No, 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 no. A las mujeres les está diciendo: Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, mujeres, no a los maridos. Así es que, hermano, no es usted el que la tiene que tener subyugada, porque a usted no le están pidiendo que sujete a nadie. A ella le pide que se sujete. ¿Y qué es sujetarse? Pues uno dice que me haga caso, que me obedezca. ¿Sabe que una acepción de la palabra sujetarse es apoyarse? Sujete este bolígrafo. es agárrenlo. Cuando le dice a la mujer, mujeres está sujetas a vuestros maridos, le está diciendo apóyense en su marido. Pero hermanos, si usted es un palo encebado, ¿qué se va a poder apoyar su esposa? Si cuando su esposa lo busca, usted nunca está para ella. Si cuando llegue el cobrador y usted no tiene dinero la manda a ella a dar la cara qué apoyo es usted para su esposa entonces qué se va a sujetar su esposa no estoy promoviendo el, el matriarcado para nada pero hay maridos que no responden entonces hermanos ahí dicen mujeres están sujetas a vuestros maridos pero para que una mujer se sujete o el hombre tiene que ser un roble el hombre tiene que ser un árbol frondoso porque al que a buen árbol se arrima buena sombra lo protege. Eso es lo que necesita una esposa. Necesita que haya alguien que la cuide, que la defienda. Eso es dar seguridad también. Eso no estaba en el curso, pero bueno. La seguridad incluye ser el proveedor del hogar, proveedor. Hermanos, la responsabilidad del hombre es llevar la provisión a la casa. Esa es la responsabilidad. Y la responsabilidad de la mujer es cuidar el hogar. En nuestros tiempos modernos, a muchos, nuestras esposas nos ayudan saliendo a trabajar, pero no es su responsabilidad. Así es que, querido esposo, lindo, si su esposa sale a trabajar, lo menos que usted debería hacer es ayudar en su casa con los oficios domésticos. Porque no sería justo que su esposa sale a trabajar y todavía regrese a casa a hacer los oficios, a atender al esposo, a atender a los hijos, lavado, planchado, eh, cocinado, limpieza, y todavía sale a trabajar. No, no, no. Si una esposa sale a trabajar, lo menos que debería hacer el esposo es ayudar en casa. Y yo le digo, entre usted y yo, aunque la esposa se quede trabajando solo en casa, igual ayude en la casa en algo. Aquí dice la seguridad incluye ser el proveedor del hogar. Cumpla con sus obligaciones económicas a tiempo. Es que si usted no paga y se mete en compromisos, su esposa va a vivir va a tener una vida de inseguridad. Porque no saben en qué momento los van a desalojar, no saben en qué momento los van a avergonzar, no saben en qué momento le van a quitar los exámenes a los hijos porque no han podido pagar el colegio. Cumpla con sus obligaciones económicas a tiempo, sea responsable. Desafortunadamente, uno ve esposos que andan hechos unos modelos en cuanto a su ropa y uno no ve que la esposa esté al mismo nivel. Y ellos en, siempre andan súper, hiper, mega elegantes y la esposa no está en las mismas condiciones. Eso no debe ser así. Eso es parte de la seguridad que tenemos que dar. Por favor, lea conmigo que dice primera de Timoteo 5.8 Porque si alguno no provee para los suyos, ve cuán importante, ven cuán importante la provisión, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, dice, es peor que un impío. Es como que no fuera cristiano. Así es que la seguridad se le da a, sus, a las esposas, hermanos. En, empecemos en lo económico, siendo un buen proveedor para casa. Por cierto, que no solo siendo un buen proveedor, pero debemos empezar con eso. Ser un buen proveedor, cumplir con nuestras obligaciones económicas. Hablando de seguridad, mire qué dice nunca amenace que se irá de casa. Pues si esto no funciona, nos separamos y te vas a la casa de tus papás y yo me voy a la casa de los míos. No, no, no. Nunca amenace que se vaya de su casa. Eso es dañino. Eso mantiene a la esposa en una incertidumbre, una inseguridad. Es que si le digo algo se va a ir de la casa. Es que ya dijo que, que, que si no le gusta, no. Vea lo que dice Hebreos 13.5. Hablando del Señor Jesús, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, el Señor Jesús, no te, desem, no te desampararé, ni te dejaré. Hermano, varón, no amenace que se vaya de su casa, porque ni el Señor Jesús. Y tenemos que ser como el Señor Jesús. Así es que no amenazamos, pues me voy de la casa. Eso le provoca inseguridad a la esposa. Lo que les anoto aquí dice: la seguridad incluye físicamente, económicamente, emocionalmente y espiritualmente. Tenemos que procurar darle seguridad a nuestras esposas. Ese es, nuestra, este es nuestro trabajo. ¿Cómo dar seguridad a la esposa? Unos pequeños consejos. Uno, más apoyo y menos consejos. O sea, dejemos de estar dando. No, pero mira, yo te aconsejo, no, póngase a hacerlo y no hable tanto, ayude en su casa. es lo que está diciendo. Más apoyo y menos consejos. Dos, atentos a la seguridad física, emocional y espiritual de esa esposa. Si está viendo que le, le está costando orar, últimamente no la ha visto orar, no la ha visto usted la Biblia, entonces dele la seguridad. Amor, hay algo en lo que te pueda apoyar que he visto. Van a entablar una conversación, pero de ahí debe estar atento a la seguridad, número uno, a la física. Que esté bien, de salud, tenga, cuídela de a ella cuando esté con quebrantos. Vea también por lo emocional y vea por lo espiritual. Tercero, hermanos, hacer de su esposa su prioridad. No es ni su trabajo ni sus papás son su prioridad. Como le dije, honramos a nuestros padres. Ellos están en, en, en otra categoría ahora. Y cuarto, hermanos, es importante que trabajemos en la autoestima. No, si nosotros decimos, no, pero es que mirá, siempre cocinas mal. Es que, ¿qué clase? ¿Cómo se te ocurre? Nunca me haces las cosas. Siempre y nunca son absolutos. Y eso no existe. Nunca me haces bien las cosas. Nunca me planchas bien la ropa. ¿Cómo se te ocurre? Es que la hermana Fulana, ella sí hace las cosas y estamos haciendo una comparación. No debemos trabajar en la autoestima. Y unos consejitos más para la seguridad. Esto es bien importante, queridos hermanos. Présteme atención. Una forma efectiva de dar seguridad es no guardar secretos. Pues sí, si tenemos secretos, eso hace la relación insegura. ¿Cómo podemos no guardar secretos? Estos consejos se los doy yo a los esposos, así, pero como medicina, a los esposos que han caído en adulterio. Y le digo yo, no, 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 no. Ahorita tenemos que recuperar la confianza de su esposa. Gracias a Dios ustedes no están en adulterio, pero les doy el mismo consejo, porque les va a funcionar. Háganlo de manera preventiva, porque a los esposos que han caído en adulterio, y les aconsejo esto, es de manera curativa, no preventiva. Hagámoslo de manera preventiva. Número uno, yo les digo, comparta las claves de sus correos, teléfonos y otros dispositivos. Gánese la confianza. Si esposa tiene acceso a sus correos, tiene acceso al teléfono, sabe cómo desbloquearlo o cualquier otro dispositivo, es porque usted no guarda secretos. No, pero si el teléfono tiene, tiene clave aún de su esposa, entonces está guardando secretos. Esto es un consejo que se lo doy sí o sí a, los, a las personas que han caído en adulterio. Haga una copia de WhatsApp en la computadora de ella. El que nada debe, nada teme. Si su esposa puede leer una conversación es porque es una conversación sana. Si su esposa no la puede leer, Jesús la está leyendo y la está desaprobando. Si tiene temor de que su esposa le lea sus conversaciones es porque hay algo malo. Ahí está moviéndose un espíritu de adulterio. Que su esposa tenga acceso a eso. Y la tercera, ha de haber más, pero estas son las que tengo en mente. Use aplicaciones que muestren su ubicación. No estoy haciendo publicidad, a mí no me pagan por hacer esto, pero esta es una buena aplicación, una aplicación gratuita y que le puede servir. Y es para toda la familia, no es solo para esposo y esposa, no es para toda la familia. Vivimos en países violentos, hasta por seguridad es bueno tenerlo. Y es una aplicación gratuita que le muestra eh, dónde está, dónde estuvo, le muestra el recorrido, a los padres hasta les muestra la velocidad en la que manejan los hijos. Es una cosa maravillosa. Yo la he recomendado, tengo como... 15 años de recomendarla y como les digo estas tres consejos que les doy los que están aquí se los doy a, las a los varones que han caído en adulterio y le digo de verdad quiere dejar el adulterio y de verdad quiere ganarse de nuevo la confianza porque la confianza se pierde en un instante recuperarla lleva tiempo y hay que trabajar en verdad quiere hacer eso le digo bueno estos son mis consejos así es que son los mismos consejos que les doy a ustedes para que sea una forma efectiva de dar seguridad. Bueno, hermanas, hemos terminado eh, con ustedes, sus necesidades, ahora presten atención, por favor. Es el turno de los esposos. ¿Cuáles son las necesidades de los esposos? Son dos. Regresemos, hermanos, ¿cuáles son las necesidades de las esposas? Amor y seguridad. Perfecto. Esposas, ¿se recuerdan cuál fue la primera necesidad que leímos acerca de los esposos? ¿La recuerdan? Dijimos que era respeto. Es la primera y hay otra. Por favor, preste atención. Aquí tocamos los tambores. ¿no? Listo. Esta es la número uno. Y esta es la número dos. La número uno se llama respeto. Y la número dos se llama el regalo de la sexualidad. Estas son las dos necesidades básicas de un esposo. Respeto y sexualidad. Respeto y sexualidad. Vamos a la primera. Necesidades básicas del esposo. El respeto. ¿Qué es el respeto? ¿Cómo se debería de darle respeto a un esposo? Dice, consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata al esposo para no causarle ofensa o perjuicio. Eso es el respeto. Es una consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata al esposo. Dice, para no causarle ofensa o perjuicio. Léame, por favor, Mateo 13:57. Hoy voy a usar la NBI. Dice, y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo en todas partes, de honra, eso es respeto, a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y hermanas, tengo que decírselos, desafortunadamente uno de los grandes problemas en casa es que a la esposa le falta el respeto al esposo. Al esposo lo pueden respetar en la oficina, lo pueden respetar en la iglesia pero la esposa no lo respete en casa, gran problema, hermanos, que no lo respeten en la casa. Ve que el respeto va antes que la sexualidad, vamos a ver que es importante, pero va antes la, el respeto. Aquí el señor Jesús está diciendo y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo: en todas partes se honra, en todas partes se respeta a un profeta, menos en su tierra. Y si dijera y si dijera solo hasta su tierra es bastante. Y en su propia casa. Hermanas, el respeto es porque hay un menosprecio en el corazón. La doctora Higgs decía algo lindo: la familiaridad genera menosprecio. Total es su esposo. Sí, pero es, el, es un líder en la iglesia y en la casa le faltan el respeto. Es un líder en lo secular, en el trabajo, en la oficina, en su casa le faltan el respeto esa es una necesidad importantísima el respeto hermanas el señor a nosotros nos mandó a amarlas pero a ustedes les manda a respetarnos eso es lo que dice la escritura qué es respeto no estar hablando mal del esposo con las demás con las demás mujeres con las demás hermanas no que mi esposo ojalá fuera como el tuyo ojalá fuera como el pastor pues no no es como el pastor y dios no la casó a usted con el pastor la casó con el esposo que usted tiene ahora respete lo que dios le dio porque el Señor está diciendo aquí que hay una falta de respeto aún en las casas. ¿Qué es el respeto? Fíjense que el respeto también es honor. Les puse unas definiciones importantes. La Enciclopedia Bíblica Internacional define, mire cómo define honor. Levantar el rostro. El respeto es levantarle el rostro. Porque un día puede llegar desanimado tuvo problemas con su jefe, un día vino con problemas económicos, está pasando por una situación difícil, darle honores, levántele el rostro, anímelo, haga algo para motivarlo, eso es darle honor. Pero si le dices, sí, lo mismo de siempre, sos un inútil, nunca hemos podido estar bien. Oh. Acuérdese que hay un poder en la boca con la que se maldice o se bendice. Y si le dice eres un inútil, un bueno para nada, un flojo, nunca has podido hacer nada, siempre has vivido bajo las faldas de tu mamá, esas cosas estarían siendo groseras y estarían destruyéndolo por dentro. Según la enciclopedia de McClintock y Strong, dice: el honor se apoya en el juicio del pensamiento. ¿Qué significa? Que el primer lugar donde usted le debe dar honor a su esposo es en su mente. Aquí debe tener el respeto. Primero respeto aquí en su mente. Porque si no lo respeta aquí, no lo va a respetar aquí. Primero en la mente respetamos a nuestro esposo. Aquí les anote: hermanos, hermanas, perdón, hermanas, la más grande expresión de amor que pueden mostrarle a tu esposo, dice, es el respeto. Es la más, la más grande expresión de amor. Es el respeto. Respeto. Darle honor. Darle honra. Ahora vamos a ver por qué. Es importantísimo, hermano. Hay razones para darle respeto al esposo. Es necesario darle respeto. Primero, su posición en el hogar. El hombre no es más que la mujer delante de Dios. Pero la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar. Entonces, merece un respeto solo por la posición en el hogar, solo por la posición. Queridas hermanas, el gran problema de Lucifer fue que no respetó la autoridad en el Señor Jesucristo. Y es una semilla cuando una, una esposa no respeta la autoridad que hay en casa. La Biblia claramente dice que el hombre es la cabeza, no es mejor, no es mayor, no es superior. Es una posición. Es como que le tocó ser gerente. Y a la otra persona le tocó ser asistente, el gerente. No es más ni menos, pero es una posición que le corresponde. Y la posición es ser la cabeza del hogar, así lo dice la Biblia. Segundo, su desempeño en el trabajo. ¿Por qué darle respeto? Porque el hombre se tiene que desempeñar en el trabajo y se desempeña en el trabajo. Y como le dije a muchos, en sus trabajos sí lo respetan, pero en casa no lo respetan. Tercero, libera el poder creativo en la vida del esposo. Es que cuando hay respeto, cuando hay palabras de vida, uh, miren, a veces el esposo todavía está necesitando las palabras de afirmación que probablemente no tuvo en casa. Y si su esposa le da esas palabras, imaginen, esas palabras lo van a potencializar. Necesita liberar el poder creativo que hay con esas palabras de afirmación, demostrándole respeto a su esposo. Y cuarto, importantísimo, hermana, preste atención, atrae la paz al hogar. La falta de respeto genera violencia y enfrentamiento. Y luego se pregunta por qué hay problemas en casa. Porque empezamos faltando el respeto. Respeto es lo importantísimo. Vamos a la segunda necesidad del esposo: la sexualidad. Eso es importantísimo. Lea que dice: por favor, cantar es uno del dos al cuatro. O oh, si él me besara con besos de su boca porque mejores son tus amores que el vino. ¿Leyó bien aquí? Tres, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. Vea lo que dice, el rey me ha metido en sus cámaras, en su alcoba, en su lecho nupcial. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Humanos, la sexualidad es algo importantísimo en la vida de los esposos. Sé que para las esposas podría ser importante, pero no en la misma medida que para un esposo. Para una esposa, tal vez está en una décima, una quinceava o vigésima posición. No es algo tan importante como para un esposo. Y ahora lo vamos a ver por qué. Hablando siempre de la necesidad de la sexualidad para los esposos, que esa es su segunda necesidad, por favor lea Hebreos 13, 4 conmigo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho, lecho, habla de la cámara nupcial y el hecho sin mancilla, sin pecado, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermanas, está diciendo cuán importante es la sexualidad para un esposo. Pero este es un versículo que en verdad no necesitaría mayor explicación. Me parece que es muy claro. Primera de Corintios 7.5. Dice, no os neguéis el uno al otro. Nótelo bien, no os neguéis el uno al otro. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Hermanos, aquí el Señor está diciendo a través de Pablo, no os neguéis. Hermanas, también tienen que considerar que, como es una necesidad, yo sé que se cansa, generalmente les duele la cabeza, generalmente hay ruidos en la calle. Todas esas cosas que generalmente dicen, considéralas y haga algo al respecto. Porque aquí está diciendo Pablo, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, algún tiempo, pero dice de mutuo. No diga, no, yo siento que hoy yo, yo hoy decidí que voy a orar, así que yo voy a, hoy estoy de ayuno y oración. Esa fue su decisión. No, ahí dice de mutuo. Eso tiene que ser un acuerdo. Eso es algo que se tiene que platicar. Claramente dice: no neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. No te. Para ocuparos sosegadamente en la oración, excelente hermano, usted quiere orar, qué lindo, pero tiene que ser de mutuo acuerdo. Y dice, y volved a juntaros en uno, en la intimidad física. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás. Por supuesto, hermanos, que no vamos a justificar el adulterio por ninguna razón. No lo vamos a justificar. Pero hermanas lindas, y volveos a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué parte de todo esto es difícil de comprender? ¿Qué palabra necesitan que estudiemos en hebreo o en griego? Aquí claramente dice, no os neguéis el uno al otro, porque esa es una necesidad. Como le digo, hay sus honrosas excepciones, que es, se ha convertido en una necesidad para algunas esposas, pero eso es la, la excepción, no es la regla. Pero para los hombres esto es una regla. Déjeme decirle, ¿qué comunica la sexualidad? Porque ahora le voy a dar unos datos importantes. ¿Qué comunica la sexualidad? Punto uno, la esposa tiene necesidad de comunicación, ¿sí? Y punto dos, el esposo tiene necesidad legítima de la sexualidad. Así como para las esposas es necesario hablar y le di el consejo a los maridos de cómo prestarles atención. Bueno, los esposos tienen una necesidad legítima de la sexualidad. Eso es así. Pero si no me cree, lea esto conmigo. Estos son datos de gente profesional, hermanos. Primero, ¿qué comunica la sexualidad? Cuando una esposa acepta cumplir con lo que dice 1 Corintios 7:5, entonces, ¿qué le comunica? Primero, tus necesidades son importantes para mí. Quiere seguridad, quiere amor, pero también tenemos responsabilidades, hay obligaciones en un sentido, si le podemos decir así. Aquí dice, lo primero que se le comunica con la sexualidad cuando se acepta es tus necesidades son importantes para mí. Segundo, la aceptación del marido. ¿Sabe que los maridos se sienten rechazados cuando se les limita o se les veda lo que acabamos de estudiar de la sexualidad? No hay aceptación. Se sienten rechazados. Y tal vez han tenido problemas de rechazo en la niñez y vuelvan a seguir recibiendo el rechazo aún en la edad adulta. Y tercero, hermanos, hermanas, la sexualidad lo que comunica cuando se acepta es que se expresa la aprobación, ay perdón, perdón, se expresa la aprobación de su masculinidad. Tres cosas importantes comunica la sexualidad. Tus necesidades son importantes para mí, yo te acepto a ti, no te rechazo, y expresa la aprobación de su masculinidad. Les explico lo que menciona un experto en matrimonios cristiano, el doctor Gary Rosberg. Explica esto. Uno, un hombre encuentra gran parte de su masculinidad en la sexualidad. Dos, el 90% de la autoimagen de un hombre está encerrada en la sexualidad. El 90% de la autoimagen. Y tres, la aceptación de la esposa. Esto es importante que lo oiga, por favor. La aceptación de la esposa hacia el esposo en la sexualidad le dice que ella cree que él es capaz de satisfacerla y cuidarla. Ese acto de aceptación le dará la confianza que necesita para ser un esposo y padre piadoso y será más probable que progrese en otras áreas del matrimonio. Que hayan problemas de este tipo para un hombre, eso es... Algo que no lo va a dejar avanzar y no lo va a dejar prosperar. Por eso aquí está diciendo un experto cuán importante es para un hombre la sexualidad. Como le dije, sé que hay mujeres también que lo necesitan, pero generalmente esto se aplica más con los esposos. Así es que esposas, aunque no hubiera tanta explicación, este versículo es claro. Primera de Corintios 7:5. No os tengáis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hemos terminado con las necesidades, hermanos. Y ahora viene un tema importante. Por favor, no deje de verlo. Esto es importantísimo. ¿Por qué somos tan diferentes? Ah, y déjeme regresar. Hay algo que no le dije aquí. Hermanas, es probable que en algunos casos hay hermanas que sí tienen problemas físicos para responder. Eso es probable. Yo lo que les pido y les aconsejo es busquen ayuda. No solo digan, no, yo tengo problemas. Muchas mujeres tienen problemas porque tal vez hubo traumas en la niñez o en la adolescencia, del tipo que sea. Y entonces no pueden desempeñarse. Bueno, busquen ayuda. Esto es todo lo que tienen que hacer. Aquí tengo que, porque eso lo recordé, aquí tengo que, que recordar algo. Un, un varón fue el que me dijo en una ocasión, mira, me dijo, yo no puedo desempeñarme en esta área. Aquí fue al revés. Él me dijo, yo no puedo desempeñarme en esta área porque tengo problemas hormonales. Un varón. Entonces mi pregunta es, ¿y ya buscaste ayuda médica? No, ni se me había ocurrido. Ah, ¿Qué haces cuando pierdes el trabajo, le digo yo? Pues busco otro. ¿Qué haces cuando estás con quebrantos de salud y estás enfermo? Pues busco a un doctor. Ajá, le digo, ¿y por qué no se te ha ocurrido buscar a alguien que te pueda ayudar en este problema? Bueno, es una excusa, yo tengo problemas hormonales. Y le digo, no, o sea, ¿y qué de tu esposa entonces? Pues no sé, nunca hemos tocado el tema. Ajá, eso no está bien. Ni si pasa con el varón que tenga problemas físicos, médicos, o si pasa con una mujer, no. Entonces, si hay problemas de ese tipo, por la razón que sea, porque, porque tiene problemas. O psicológicos o médicos, pues hay que buscar la ayuda que le, ayude, que, que le, que le pueda favorecer. Perdón, iba a decir que le ayude, que le pueda favorecer. Pero no se queden solo con que tenemos un problema, no. Si tenemos un problema, busquemos la solución. Número uno, vayamos a buscar al Señor en oración. Busquemos la ayuda del, de, de, del pastor, de la pastora. Y si hay necesidad de buscar ayuda médica, pues hay que buscar la ayuda médica. Hoy sí, regresamos aquí porque somos diferentes. Esa es una lección preciosísima, hermanos. Y sé que les va a bendecir. La mujer y el hombre somos diferentes. Eso es algo que está atacando el diablo. También mire qué cosas. Ataca las cosas bíblicas. Con permiso. Génesis 2.18 Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. La palabra idónea es una palabra importantísima. Le haré ayuda idónea, o sea que la esposa es ayuda idónea para el marido. La palabra idónea, aquí se las estoy anotando. La palabra idónea es la palabra neger y significa esto: estar enfrente. Ay, no sé qué lindo. Estamos frente a frente. Mire lo que significa parte opuesta o oh, oh. parte contraria o oh, oh. contraparte o balance ah, pero esa palabra viene de otra raíz la 5046, que es nagal y nagal significa oponerse firmemente de nuevo génesis 218 y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y la ayuda idónea es estar enfrente. Es algo opuesto, es algo contrario, es contraparte, es un balance. Es que sí, hermanos, no podemos ser iguales, porque si no no nos complementaríamos. Tenemos que ser diferentes. Y significa oponerse firmemente. Cuando no estamos siendo guiados por el Señor hay una posición constante o una oposición firme. Y sí debe haber una oposición, porque es lo que está diciendo aquí Nagal. Pero tenemos que entender qué tipo de oposición. No deje de ver esto. Le tengo que explicar que en hebreo hay tres palabras que significan hombre. Hay tres palabras. La primera palabra es Adam. La segunda palabra es Enosh. Hay tres palabras que significan hombre, Adán y Enosh, y le dejo para de último la tercera. Lea con gen, conmigo Génesis 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Esta palabra hombre en hebreo es Adán. ¿Qué significa ser humano, rojo, lodo o tierra? Esto si lo ven ustedes, lo vamos a decir así, perdón, esto está relacionado con el cuerpo. Ven, la palabra hombre es Adán, está relacionada con el cuerpo. En Job 32, 8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. Y el soplo del omnipotente le hace que entienda. La palabra hombre aquí es enosh. Y la palabra enosh es pensamiento, mente, sentimientos, cosas no visibles. Esto, queridos hermanos, está relacionado con el alma. Vamos entendiendo. Entonces, ¿qué nos faltaría? El hombre que está relacionado con el espíritu. Y esa palabra es ish. Miren qué lindo el idioma hebreo. Génesis 2.23. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La palabra varón en hebreo es ish. ¿Qué significa Ish? Hombre celestial, hombre de guerra, hombre de fuego. Hermanos amados, esto está relacionado con el espíritu. Y varona, pues significa lo mismo, sería mujer celestial, mujer de guerra, significa mujer de fuego. No se le olvide, por favor. Ish, hombre de fuego, mujer, eh, perdón, Isha, mujer de fuego. La palabra en común es fuego. Fuego es la palabra en común. Es importante que lo recuerde para lo que viene. Esta es una explicación preciosísima. Yo espero de, de decirlo bien. En español, se lo leo, en español la palabra mujer no tiene nada que ver gratis gramaticalmente con la palabra hombre. Hombre y mujer no tienen nada que ver. En versiones más antiguas, como la reina Valera dice, a esta la llamaré varona. Lo leímos hace un momento, porque del varón fue sacada. Estamos hablando de varón y varona. Punto dos. La palabra hebrea para hombre o varón es ish. Y quiero que noten. Yo no sé hebreo, pero sé usar las herramientas y se las voy a explicar. Para formar la palabra ish son tres letras. Una alef, una yod y una shin. Yod o yud, es lo mismo. Alef, yod y shin. Siguiente punto. La palabra hebrea para mujer es isha, que sería una alef, una Shin y una Hei. Aquí dice: vemos por qué la mujer fue llamada Isha, ya que fue sacada del Ish. Se tienen que parecer los nombres. Siguiente punto. Lo más interesante en la relación de estas letras, perdón, de estas palabras entre sí, es que tienen dos letras en común. Notan, hermanos, hay una alef y hay una shin las dos letras que tienen en común. Ish e Isha tienen dos letras en común y van a ver que hay una que es diferente en cada palabra. Cada palabra tiene tres letras. De las tres, dos son iguales y una es diferente. Vamos al siguiente punto. En la palabra Ish, o sea, hombre, son la primera y la tercera letra de la... En la palabra Isha, mujer, son las primeras dos letras. ¿Qué letras son las que tienen iguales, hermanos? Ish es hombre o varón. Isha es varona o mujer. La letra que tienen en común es esta y esta. En Isha van juntas. Es esta y esta. La que está en negro es la letra que es diferente. Vamos viendo. Bien. Las letras que tienen en común es una alef y una Shin. Siguiente. Esto es importante, hermanos. Yo espero decirlo bien. De nuevo, estas son las letras en común. Primer punto. Ahora, si observamos las letras restantes en Ish e Isha, las que están en negro, las que no tienen en común, vamos a ver que es la segunda letra en Ish, que es una Yud, está negrita. Ahora, se lo voy a borrar y se lo pongo al revés. La diferente es esta yud. Y la tercera letra en isha, que es una hei. Les borro. Y la que tienen diferente es esta negrita. Miren qué cosa más importante con las dos letras que no son iguales, que no están en común. Dice aquí, cuando juntamos estas dos letras, la yud y la hei, se forma el nombre corto de Jehová, que es ja o ya. Estas son las dos letras, miren. Por ejemplo, tenemos la palabra aleluya. Y les explico, ya o ja es el nombre abreviado de Dios. Hermanos, las diferencias que usted y yo tenemos con nuestra esposa, son diferencias que Dios puso en nosotros, por eso somos diferentes. No se asuste que usted no piense igual y no desea lo mismo, es que somos diferentes. Esas diferencias las puso Dios, porque con esas diferencias se forma su nombre. Eso significa que vienen de Él, de su naturaleza, vienen esas diferencias. Usted no diga, pero yo quería ser igual y pero ¿por qué me tocó una mujer que no piensa igual que yo? No. Esas diferencias vienen de parte del Señor, se lo estoy comprobando con las letras. Y esas diferencias es que forman el nombre abreviado de Jehová. Siguiente punto. Hay una diferencia de solo dos letras entre la palabra hebrea para hombre Ish y la palabra hebrea para mujer Isha, que es la letra Yud en Ish, es esta. Y la letra Heit en Isha, que es esta. Dice, oiga esto, cuando marido y mujer expresan su intimidad y sus diferencias se fusionan para convertirse en un solo cuerpo, una sola alma y un solo espíritu, se dan las condiciones para que la presencia de Dios también resida en ellos. Necesitamos la presencia del Señor cuando tenemos unidad aún con nuestras diferencias. Hermanos, si nosotros tenemos unidad no solamente en el cuerpo, sino sobre todo en el espíritu, cuando oramos juntos, cuando leemos juntos la palabra, entonces desciende la presencia del Señor. Muchos esposos y esposas no oran juntos porque tienen diferencias. No estudian juntos la Biblia porque tienen diferencias. Pues sí, no importa, a pesar de las diferencias, tengamos unidad en oración, en el estudio de la palabra, porque entonces desciende la presencia del Señor. Necesitamos entender que somos diferentes porque ese fue el diseño de parte de Dios, el diseño de ja, el diseño de ya, el nombre abreviado de Dios. Esas diferencias vienen de parte del Señor. Pero esto es lo más tremendo. Ish e Isha sin Dios. Lea conmigo esto. Si a las palabras ish e isha se le eliminan las letras yod o yud y la hei, las letras que forman la palabra de Dios de manera abreviada, ja o ya, solo quedan las letras, oiga bien, las letras alef y shin, que son las que tienen en común, que forman la palabra fuego. ¿Se recuerda hombre de fuego y mujer de fuego? Ajá. Si quitamos las, las dos letras las dos letras negras, estas, que forman la palabra Jehová abreviado. O sea que si sacamos el nombre de Jehová, solo quedan las letras rojas que representan fuego. Y fuego con fuego, solo se consumen. Si de nuestro matrimonio sacamos a Jehová, solo nos quedamos fuego con fuego. Y el fuego con fuego solo se consumen. Aquí viene una explicación tremenda. Si sacamos a Dios de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, solo quedará el fuego de nuestro enojo y de nuestras pasiones. Sin Dios reinando en nuestras vidas, nuestros hogares solo son un infierno. Hoy usted analice cómo está su matrimonio. Si su matrimonio no es todo... Y es todo lo contrario, un infierno es porque ustedes han sacado a Dios de sus vidas, han sacado a Dios de sus corazones, han sacado a Dios de su hogar, han sacado a Dios de su matrimonio. Si su matrimonio no es top, es porque han sacado al Señor. Necesitamos la intervención divina. Ven qué precioso entender por qué somos diferentes, que esas diferencias vienen de parte del Señor y que tenemos que aceptarnos con las diferencias que tenemos porque vienen de parte de Dios. Y que si no aceptamos las diferencias, entonces no estamos aceptando la voluntad directiva del Señor, no estamos aceptando su plan divino. Y si no aceptamos su plan divino, queridos hermanos, entonces hemos sacado al Señor de nuestros corazones y nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestro hogar, solo es un infierno. Esta es la parte final y con esto vamos a terminar. Hermanos, amados, nuestro matrimonio necesita la intervención divina. ¿Qué dice Eclesiastés 4.12? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Cuáles son los tres dobleces? Dios, tú, tu pareja y tú. Uno, dos y tres. Este es el cordón de tres dobleces. Necesitamos ser un cordón de tres dobleces donde tenemos a Dios en lo individual y en nuestro matrimonio. Lean conmigo este pasaje. Juan 2, del 1 al 10. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y allí la madre, de, y perdón, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún ha venido mi hora. Su madre dijo a los que, a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Esto es importante. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, Llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve, note bien, sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Cuál era la costumbre, hermanos? Que primero el buen vino y el segun, y segundo, el inferior. Esa es la costumbre. Pero cuando Jesús viene a un matrimonio, cambia la costumbre. Porque le dijo en el versículo 10, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Quiere decir que él al principio dio un buen vino, porque era la costumbre. Y cuando vino Jesús, volvió a dar un buen vino. Hermanos, ¿qué significa esto? La costumbre en el mundo es que en la época del noviazgo, como diríamos en Guatemala, donde te pongo para que no te pegue el sol. Te atiendo, te cuido, te protejo, atento, servicial y lo mismo de parte de la novia. Ya casado, ya qué importa, total, ya estamos casados. Tiene hambre, ahí está en el microondas su comida, caliéntela cuando venga. Ya ni esperan, ya no tienden, ya nada, nada, nada. Cambiaron, esa es la costumbre. El hombre ya no es igual con la mujer cuando se casa, la mujer ya no es igual con el hombre cuando se casa. Ya el trato cambia, desmerece, desmejora, un trato diferente, un trato pobre. Pero si dejamos que Jesús venga a nuestro matrimonio, entonces va a ser un milagro. Porque al principio dimos un buen vino, las buenas atenciones, como es la costumbre. Pero cuando Jesús está en nuestras vidas y en nuestros hogares y en nuestro matrimonio, nuestro amor cada día es mejor y mejor y mejor. Si nosotros hemos dejado que Cristo sea el centro de nuestro hogar, hoy podemos decir: Yo amo a mi esposa más que cuando éramos novios. Hoy oh, yo amo a mi esposo más que cuando estábamos recién casados. Porque cada día el amor es más y más y más y más. Hermanos amados, necesitamos la de intervención del Señor Jesucristo en nuestros matrimonios. Necesitamos que el Señor Jesús sea el Señor de nuestra vida personal, pero también de nuestra vida matrimonial. Porque cuando Jesús viene, hace un milagro. Porque cuando Jesús viene, cambia las costumbres. Cada vez el amor va a ser mejor. El buen vino, mejor vino, más vino, buen vino. Va a ser mejor, 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 mejor. Eso es el deseo del Señor para nuestro matrimonio. Top, 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 top. Siempre bueno, 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 bueno. Por eso necesitamos al Señor. No sacarlo, porque ya vimos que si sacamos a Jesús de nuestros corazones, de nuestro matrimonio, nos vamos a convertir en fuego solamente y fuego con fuego solo se consume. Nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra casa solo va a ser un infierno si no tenemos a Cristo en el corazón. Eclesiastes 4.12 dice. Que ya lo leímos, si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Les dije: aquí está un doblez, aquí está otro doblez y aquí está otro doblez. Pero esto es lo que les quiero explicar. Hermanos amados, ¿en qué momento el esposo y la esposa están más cerca el uno del otro? En la medida en que ambos se acercan más a Dios. En la medida en que nos acercamos más a Dios, es que estamos más cerca el uno del otro. La distancia cada vez se va acortando, cada vez que nos acercamos al Señor. Pero en la medida que nos alejamos del Señor, también nos alejamos más el uno del otro. El punto de encuentro es el Señor Jesucristo. Por eso necesitamos, necesitamos imperativamente al Señor Jesús en nuestras vidas. En lo individual y en lo matrimonial. Ya casi vamos a finalizar, hermanos. Este es un principio importante y el diablo lo sabe. Y por eso trae pleito y desunión en los matrimonios. Uno hace huir a mil. Dos hacen huir a diez mil. Esto no tiene lógica. Uno dice: uno hace huir a mil. El otro hace huir a mil. Entonces, si lo sumamos, serían dos mil, ¿verdad? Dos harían huir a dos mil. No, no, no. Lea lo que dice Deuteronomio 32, 29, 30. Mira lo que dice: Ojalá fueran sabios. Esto es para nosotros. Ojalá fueran sabios los matrimonios. Ojalá fuera sabio el marido. Ojalá fuera sabia la esposa. Que comprendieran esto. Este es un misterio, pero ojalá que lo comprendieran, dice el Señor. Y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a mil, uno a mil, y dos hacer huir a diez mil si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Hermanos amados. Si estamos separados, solo hacemos huir a mil. El esposo hace huir a mil, la esposa solo hace huir a mil, pero cuando estamos juntos, hacemos huir a diez mil. ¿Qué significa, hermanos? Que juntos nos potencializamos. Eso se llama en medicina, eso se llama, iba a escribirlo mal, eso se llama sinergia. En medicina, hermanos. Hay un componente que cuando se le pone un ingrediente y lo único que hace es que lo potencializa. Este lo que aporta es que lo hace más potente y así es el matrimonio. Cuando estamos unidos en oración, estamos unidos en el estudio de la palabra, estamos unidos meditando en las, en las escrituras, nos potencializamos hermano, y entonces hacemos subir a diez mil. Cada quien por su lado solo a mil. Lea lo que dice Deuteronomio 32, 29. Ojalá fueran sabios, ojalá entendieran, ojalá comprendieran esto. Si seguimos caminando apartados el uno del otro, los esposos, solo vamos a hacer huir a mil. Pero si estamos juntos, vamos a hacer huir a diez mil. Se imagina qué potencia la que hay. Y el Señor, eso es lo que espera que hagamos en nuestras vidas: que estemos juntos, porque juntos hacemos huir a más. Hermanos amados, con esto hemos finalizado este seminario. Gracias por su tiempo. Aquí es donde yo les voy a pedir, hermanos, que me acompañen a orar. En primer lugar, quiero que le demos gracias a Dios por nuestro matrimonio. Y en segundo lugar, quiero que agradezcamos a nuestro cónyuge. Si ustedes están teniendo problemas, porque probablemente alguien está teniendo problemas el día de hoy, pues el Señor ya le habló a través de su palabra qué es lo que le corresponde. Usted está en pacto. Y el pacto usted lo debe cumplir, aunque la otra parte no lo cumpla. Por eso es un pacto. Así es que los voy a invitar a darle gracias al Señor, que la palabra que hemos recibido el día de hoy pueda dar mucho fruto, por amor a Dios, por amor a nuestro cónyuge y por amor a nuestros hijos también. Hermanos, un matrimonio, se los anoté aquí, un matrimonio feliz no es el que nunca tiene problemas, sino el que cuando los tiene, Busca a Dios para solucionarlos. Eso es lo más importante, hermanos. No es que no hayan problemas. Ni Cristo tiene el, el matrimonio perfecto, porque nosotros que somos su prometida, mire cómo somos. Entonces, problemas hay en los matrimonios. Pero con la ayuda de Dios, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí donde están, queridos hermanos, yo los voy a invitar para orar y darle gracias al Señor. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu rica y abundante palabra, Señor. Gracias por los principios de verdad que hemos podido encontrar en tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque tú estás interesado en nuestro matrimonio aún más de lo que nosotros podríamos estar, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Jesús. Gracias, Jesús, gracias. Señor, a ti te damos las gracias porque hoy tenemos el privilegio de estar casados, cumpliendo con tus propósitos eternos. Hoy te damos gracias, Señor Jesús, por tus planes de vida, plan de bien y no de mal para nosotros. Te damos gracias por nuestro matrimonio, gracias por el tiempo que tenemos de estar unidos y te pedimos perdón, Señor porque no siempre hemos caminado bien, no siempre hemos caminado de acuerdo a tu palabra. Muchas veces buscamos nuestro propio beneficio, Señor, y eso provocó dolor y daño a nuestro cónyuge. Hoy te pedimos perdón, Señor Jesús, por no estar caminando de acuerdo a tus mandamientos, a tus estatutos. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos. Ayúdanos a tener una actitud, un espíritu humilde, un espíritu manso, Señor a entender que nos hemos casado cumpliendo con tus propósitos eternos, Señor, y que tú nos amas y que tienes lecciones que debemos aprender aquí en la tierra, Señor. Santificado sea tu nombre, Jesús, santificado sea tu nombre. Perdónanos, Señor Jesús, para los varones porque no hemos sido cabeza del hogar. Perdónanos porque no hemos trabajado como sacerdotes de nuestra casa, nuestro llamamiento, Señor. Y a las hermanas también perdónalas si no han sido una ayuda idónea, Señor. Si se han opuesto fuera de tu voluntad, Señor. Perdónalas también a ellas, Señor. Y Señor, te damos gracias por la vida de nuestro cónyuge. La gracias te damos por la vida de nuestra esposa, Señor. Por la vida de los esposos te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, porque nos estamos complementando. Porque estamos aprendiendo del amor que tú nos tienes, que tú nos das. Gracias, Señor Jesús, gracias, Señor Jesús, gracias. Y te pedimos, Señor, que reprendas todo espíritu de adulterio que esté viniendo a nuestra mente y a nuestro corazón. Señor, ven y reprende. Clamamos tu preciosa sangre sobre todo espíritu de adulterio sobre todo espíritu que no proviene de ti, Señor. Clamamos tu sangre, tu sangre, tu sangre. Ven y límpianos de todo pensamiento que no proviene de ti, Señor. Todo pensamiento de lujuria, de lascivia, de adulterio, Señor, lo reprendemos. Ven, Señor Jesús. Atamos y ligamos todo pensamiento que no proviene de Dios y lo echamos fuera de nuestra mente, fuera de nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestros hijos, para los que tenemos, Señor. Gracias por nuestros hijos, por el fruto de nuestro matrimonio, Señor. Ayúdanos a ser un ejemplo, Señor Jesús, en nuestra vida matrimonial, Padre. Señor, te pedimos que nos levantes en casa, Señor. Levanta a nuestra familia. Oramos para que pongas a tus ángeles alrededor de nuestro hogar, Señor, alrededor de nuestra casa, Señor. Sé propicio a nosotros. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias por este tiempo, Señor. Santificado sea tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén.